Buenas noches, señoras y señores. Como verán ustedes por el tono de los colores, de los hábitos, de la vestimenta de quienes se presentan hoy ante ustedes, yo soy la nota frívola. La nota frívola que viene muy bien esta noche, yo creo. En fin, aunque solo sea como contraste. Porque esta noche, y hay algunos que ya se asustarán de entrada, pero conviene hablar del tema también, vamos a hablar de Lucifer. De Lucifer, de Luzbel llamado Lucifer, de Satán, ya veremos de quién en cualquier caso del ángel caído. Curiosamente, la única capital del mundo que dedica al ángel caído, es decir, al demonio, es decir, a Satán, es decir, a Lucifer, un monumento es Madrid. En Madrid hay un monumento al ángel caído, curiosamente. Supongo que este será un tema bien que anecdótico, pero que esta noche probablemente podrá ser tocado aunque sea de pasada. Pero lo importante es hablar del demonio. Hablar del ángel malo, hablar del representante del mal, porque cristianismo aparte, que será muy fácilmente el tema central de esta noche, aunque no exclusivamente, dependerá de nuestros invitados, puesto que tienen, digamos, el tema abierto. La verdad es que esta idea de la encarnación, de alguna manera, o de la representación del mal, ya viene, yo creo que incluso desde la prehistoria, en cualquier caso a lo largo de la historia, y en numerosas religiones, en numerosas culturas. Asirios, caldeos, arios, desde los Vedas hasta, por supuesto, nuestros libros bíblicos, hablan de alguna manera de todo esto. Yo no voy a especificarlo en este momento, en primer lugar porque sería muy largo y en segundo lugar porque para eso están nuestros especialistas. Y precisamente es a los que vamos a presentar esta noche. A los especialistas que van a tratar de un tema en principio difícil, en principio no querido, como el propio personaje en general, pero que saben de ello y conviene saber lo que representa exactamente, lo que puede haber de literatura, lo que puede haber de religión, lo que puede haber de realidad. En primer lugar, felizmente al fin he conseguido en los últimos segundos contar con los currículum. Alguna vez, después de 3 años, conseguiré que tenga los currículum en vez de en el último segundo, tiempo antes. El padre César Vaca Cangas, asturiano por lo tanto, me decía hace un momento que probablemente pariente, lo acabamos de descubrir quizá en este momento y luego lo comprobaremos, es licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid. Profesor más tarde en el Monasterio de la Orden de San Agustín de la Vid, en Burgos. Ha sido profesor de religión en la Facultad de Medicina de Madrid y profesor de Psicología Religiosa en el Teologado de los Agustinos en Los Negrales. Conferenciante por España y América sobre problemas de psicología y religión. Autor de varias obras, entre las que destaca un estudio sobre Freud titulado Psicoanálisis y Dirección Espiritual. Ha tenido ocasión de tratar algunos casos de supuesta posesión diabólica, precisamente. ¿Por qué hoy se habla menos, simplemente digo eso, de la posesión diabólica? ¿O parece que haya menos casos? ¿Es que realmente hay menos casos? ¿Es que hay épocas históricas en que hay más o menos casos? ¿O es sencillamente una cuestión de relación psicología-cultura del momento? ¿Le voy a contestar? Sí. Es una simple presentación, no hace falta entrar en el tema de fondo. El coloquio será después. Efectivamente hay una disminución muy notable de estas posesiones, o por lo menos de estos casos que se presentan como posesiones diabólicas. Y el motivo quizá pueda resumirse en que la presencia o la actividad de Satanás ha sido sustituida, por decirlo así, por enfermedades de tipo psicológico que antaño consideraban como posesiones diabólicas, lo que hoy ha resuelto pues la psiquiatría y el psicoanálisis y demás. Pero eso ello no obsta para que efectivamente existan de vez en cuando casos como estos a los que usted aludía, que yo tuve que intervenir, en que los especialistas ya no sabían por dónde andar. Es decir, ya habían agotado sus procedimientos y entonces consideraban que aquello no tenía explicación humana y tenían que recurrir a otra intervención, a otra forma de resolver el problema, pensando en que pudiera ser una posesión diabólica. En estos dos casos, precisamente en los que yo tuve que intervenir,
delegado por un obispo, pues yo no puedo afirmar que aquello fuera posesión diabólica. Lo que sí sé es que al decirme que les leyera los exorcismos, en aquellos dos casos se curaron. Y hasta ahora, hace tiempo ya que no tengo noticias de ellos, no ha habido un retroceso. Se me ocurren preguntas en profundidad sobre este tema y repetidas, o en cadena, mejor dicho, pero vamos a dejarlas para el coloquio. Bien. Valga como presentación. El padre Birmingham, profesor de griego clásico y bíblico en la Universidad de Fordham, ha sido provincial de la Compañía de Jesús en New York y se ocupaba de la educación de jesuitas jóvenes. Ha estado trabajando en los programas de refugiados del sudeste asiático y muy especialmente para ustedes quizá les interese saber que ha sido consultor, tanto técnico tanto del libro como de la película El Exorcista, donde él aparece precisamente. Desde el punto de vista del exorcismo, tal como lo ve la Iglesia Católica, ¿el libro y la película responden a las normas clásicas o está o contiene más imaginación todavía de la normal? Pienso que tanto el libro como la película representan de manera fiel la actitud básica de la Iglesia en relación con el exorcismo, especialmente por lo que respecta a la atención y precaución de la Iglesia a la luz de este fenómeno. Una de las importantes escenas, tanto en el libro como en la película, es la discusión entre el obispo y el rector de Georgetown en relación con la si está aconsejada la intervención parecida a la que acaba de mencionar el padre antes de mi intervención. Y creo que esto es muy importante que la gente lo sepa. La precaución, el cuidado extremo que muestra la Iglesia cuando uno se ve enfrentado con un fenómeno de esta naturaleza. En otro sentido, también, tanto el libro como la película, pero especialmente el libro, mostró gran interés en mostrar que, en última instancia, el bien es un misterio tan profundo como el mal, y que los protagonistas en el libro y en la película son dos sacerdotes que, en última instancia, dan su vida por amor a este niño supuestamente poseído. Se trata no solamente de la posesión diabólica, sino se refiere al verdadero y auténtico sentido del sacrificio cristiano. Y creo que en ese sentido el libro y la película son fieles al sentido global que la Iglesia da a esto. Don Carlos Alonso del Real es ya un veterano de la clave, lo comentaba también hace un momento, en el momento en que comenzábamos el programa. Es la tercera vez que participa en un programa clave. No se aburre, profesor, porque realmente pasarse aquí varias horas, sí, los espectadores a veces no saben que ustedes vienen desinteresadamente y que pasarse aquí 5 o 6 horas realmente es cansado, ¿no? Me entretiene mucho, primero, porque aquí hay otros señores, señoras y señores, que saben más que yo y aprendo. Segundo, porque me complace mucho comunicar con mucho más público que los alumnos. Es decir, mis alumnos en la clase se sienten tengo, más profesor todavía. Tengo 200 y aquí debo tener, eso del panel de Valencia no lo separamos. Supongo que más de 200, porque si no habría que cerrar este establecimiento. Pero en cambio aquí sus opiniones pueden ser contestadas y en la clase probablemente sí, no. Sí, en las clases siempre. Tengo siempre clases de discusión, cada semana una. Bien, el profesor Alonso del Real es catedrático de prehistoria y etnografía en la Universidad Complutense en este momento, no en las veces anteriores que estuvo en la clave. Antes estaba en Santiago, si no recuerdo mal. Entre sus obras, Sociología de la Pre- y Protohistoria, Nueva Sociología de la Prehistoria, Esperando a los Bárbaros, Realidad y Leyenda de las Amazonas, Superstición y Supersticiones. Viniendo de Santiago tampoco es extraño todos estos temas. Yo iba a preguntarle si hay rasgos en común, en general, a lo largo de la historia, en las diferentes culturas, en este, precisamente en esta idea que tienen de la personificación, de alguna manera, del mal. No, yo creo que es muy distinto. Eso es muy distinto. Y que nosotros cometemos un error al proyectar nuestro pensamiento a otras culturas. Si tratamos de otras culturas, pues sí, probablemente quedaría pues, el zoroastrismo, el alto taoísmo, tienen unas nociones muy próximas a las que nosotros hemos heredado, admitiéndolas o no, de la Biblia, ¿no? Pero, por ejemplo, las culturas amerindias, aun en las más altas, el asunto es muy distinto. Lo que pasa es que los misioneros españoles
tenían una tendencia ingenua a interpretar como, en términos cristianos, las creencias de los indios. El más grande de ellos, Bernardino de Sahagún, ya llamaba la atención, dice, en cuanto oyen tres, piensan que es la Santísima Trinidad. En cuanto oyen madre, piensan que es María. Dice, es que nosotros les pensamos por ellos. Entonces nosotros pensamos como demonios, en el sentido grandioso de la palabra, o en el otro, en el sentido más bien cómico, de duendes, de trasnos, lo que son figuras muy distintas. Creo que en efecto tenemos que evitar esa extrapolación excesiva de nuestras categorías a otras culturas. Es decir, la noción del mal existe en todas partes, ¿no? Pero puede ser totalmente impersonal. En el mundo clásico, por ejemplo, es totalmente impersonal. Es evidente que la presencia del mal es muy fuerte en las tragedias griegas y no existe el demonio. Claro. Y es una cultura bien próxima a la nuestra. Sin embargo, los titanes rebelándose contra Júpiter y demás no es una manera de... Sí, en efecto, de poner el aspecto negro, negativo de la tal. Pero, por ejemplo, en una tragedia tan terrible como la Orestiada, la gente comete los crímenes más terribles, el patricidio, matricidio, el incesto, por pasiones puramente humanas. No hay ningún demonio que los mueva. Y las Eumenides, por ejemplo, son el demonio en el aspecto punitivo, no en el aspecto tentador, que creo que es una cosa que había que tener en cuenta luego en el diálogo, que el demonio tiene en las religiones de tradición bíblica, incluyo ahí, aunque parezca raro el zoroastrismo, dos funciones, tentador y después punitiva. Es decir, el demonio nos incita a pecar y luego nos castiga por haber pecado. Pues bien, creo que en esos casos se trata de demonios punitivos, pero no de demonios tentadores. Es decir, ninguno griego de los que cometen un parricidio, un incesto, lo hace movido por los titanes. Los titanes han sido castigados por sus incestos y parricidios. Creo que es una visión muy distinta. Realmente aquí se deja llevar uno rápidamente por el tema porque es apasionante. Sharon Kuhn es también norteamericana, estudió arte en la Universidad de Seattle del Norte. Su abuela era bruja. Tenemos que decirlo, ella no lo sabe, probablemente muchos de ustedes, espectadores, que han seguido la clave a lo largo de la historia. Bueno, a lo largo de 3 años no es que lo hayamos tocado este tipo de temas muchas veces, pero algunas veces han surgido, siempre con gran interés, es la verdad, los espectadores. Estos temas, no sé si en los últimos tiempos demasiado padre, los siguen, y en fin, aquí ha habido ya el tema de las brujas, de los ovnis, etcétera, etcétera. Hemos contado con brujas ya. Sharon Kuhn es hija de una bruja que inició desde muy pequeña en las prácticas de la brujería y el satanismo. A los 8 años tuvo una visión de Satán, yo estoy leyendo todo esto por si ella está disconforme en alguno de los datos. A los 8 años tuvo una visión de Satán y este le prometió que le daría fama, dinero y poder si le servía. Durante más de 15 años ejerció como sacerdotisa satánica, siendo su misión infiltrarse en grupos cristianos para captar a sus miembros hacia el satanismo. Actividad que completaba con diversas prácticas satánicas. Entre otros, la reunión con otros satanistas a través de viajes astrales. Posteriormente se convirtió al cristianismo y actualmente es miembro de un grupo que se llama Línea de Vida. Yo le preguntaría en esta primera presentación, si los datos son realmente exactos y ella está conforme, en primer lugar, ¿cuál fue esa visión de Satán que tuvo a los 8 años? Y segundo, es sorprendente, por aquí no lo noto, ¿cómo pudo ser o cómo fue la conversión en su momento también al cristianismo? Bueno, pues sí, verdaderamente tuve una primera visión de Satán cuando tenía 8 años. Estaba yo con sentimientos muy amargos contra el cristianismo. Y entonces fui a un lugar, a un campamento, y me dijeron que si me convertía al cristianismo, todo iría estupendamente, la vida iría muy bien para mi familia, para todo el mundo. Y desde luego mis padres en aquel momento eran alcohólicos, tenía un hermanastro que también lo era, las cosas eran horribles. Entonces pensé que mejor me convertía, ¿no?, para que las cosas me fueran bien, pero yo quería que me fueran bien al día siguiente mismo. Entonces al día siguiente las cosas no fueron mejores, sino mucho peores. ¿Y qué pasó? Pues que me desilusioné con el cristianismo porque pensé que Dios no cambiaba las cosas como yo quería y además en el poco tiempo que yo quería y como me lo había dicho la gente. Me puse realmente de lo más amarga contra el cristianismo. Por aquello, me desilusioné. Al mismo tiempo, mi abuela me inició en la brujería. Ella hacía cosas de brujería. Ahora ya no. Se ha arrepentido y es cristiana también. Está dentro del seno de la Iglesia Católica. Pero todo eso pasó al mismo tiempo, ¿no? Mi madre también realmente con mi padre se reunió a través de la brujería. O sea, todo esto estaba en mi familia. Realmente mi introducción verdadera vino a los 8 años. Yo estaba viendo la televisión. Por cierto, hay un poder tremendo tras la televisión y la gente eso no se da cuenta de ello. Yo estaba viendo un programa
y de repente pues estaba ahí rezando yo y diciendo, bueno, si Satán de verdad vive y existe, que me aparezca, porque en aquel momento yo quería verlo de verdad. Y aquella noche yo vi a Satán en mi habitación, no estaba dormida, estaba despierta completamente, y él me dijo esto: si me buscas, si me sigues, te daré fama, poder, etcétera. Y pensé yo, pues esto tiene mejor aspecto que lo que me habían dicho de Dios, me parece como más real. Y entonces me decidí ser satanista y participé muchísimo en trabajos de iglesias cristianas, no para meter a la iglesia en el satanismo, sino para dividir a la iglesia, para destruir todo ese poder de Dios que estaba ahí dentro, ¿no? Y contra el que yo estaba. Fui a México y me metí en el mundo de las drogas, la homosexualidad, me metí realmente en muchísimas cosas allí en México, en muchas experiencias. Y entonces pasaron una serie de cosas, realmente no tengo tiempo de presentarlo, pero fui a vivir con unos misionarios y eran cristianos, estaban en México, como digo, y estaban buscando drogas casualmente también. Y entonces ellos rezaban por mí y me decían, realmente estás poseída, necesitas verdaderamente que te libere. Y yo dije, no, si yo sé que soy una persona poseída, pero quiero, ¿no? Porque esto es lo que estoy buscando. Y yo no quiero que me liberen de esta posesión. Lo que quiero es tener estos demonios en mí, porque quiero cada vez más y más poder. Y quiero hacerme con toda la costa occidental, todos los cristianos de allí, ¿no? Esas son mis ideas, pero realmente los cristianos me decían a mí, Satán te tiene controlada, no eres tú la que tiene poder. Y yo decía, no, eso no, la Biblia lo que pasa es que es una mala prensa para el diablo, nada más. Yo soy la que controlo a Satán, él es mi gen, él sabe lo que yo le digo que tiene que hacer y desde luego él lo hace. Y me decían, no, en absoluto, él está jugando contigo. Él te dice lo que tienes que hacer. Bueno, pues con todo esto, un día, yo tenía ya 17 años, ya estaba realmente haciendo cosas de brujería y se me volvió a aparecer Satán. Y yo llevaba ya, pues, digamos, con él desde su primera aparición y estaba intentando destruir a los cristianos, pero a la vez me expuse a los cristianos y a su poder, ¿no? Y a lo que aquello representaba. O sea, yo ya estaba un poco debilitada porque había quedado expuesta. Y Satán a los 17 años me dijo, ya no te puedo utilizar, has quedado expuesta al peligro y te voy a matar. Y entonces yo le dije, pero yo no quiero eso, me habías prometido otra cosa, poder, fuerza, felicidad, ¿no? Y Satán se rió y desapareció. Y entonces yo me quedé allí sola y después fui a un edificio que había enfrente después de aquella visión, porque pensaba realmente suicidarme, ¿no? No me quedaba nada después de aquello, no sabía si cortarme las muñecas o qué hacer. Y entonces Dios habló y en un cierto momento, pues en vez de suicidarme, realmente vinieron unas personas a ayudarme, me quitaron la cuchilla y no me corté las venas. Entonces me di cuenta de todo. Satán era un embustero. Él me lo había presentado todo como una fachada preciosa, pero no me había dado nada y realmente era él el que me poseía y no viceversa. Entonces fuimos a una convención de misioneros al día siguiente, casualmente, que se reunían allí varias personas, y allí se dio una profecía. Y yo creo que es uno de los regalos del Espíritu Santo. Decían que siempre que pedimos a Dios algo, creyendo de verdad, nos lo va a dar. Y yo aquello lo entendí un poco mejor. Y entonces dije, lo que le voy a pedir a Dios es que me perdone. Desde luego, si no me perdona, no pierdo nada, porque ya estoy condenada. Y si me perdona, pues mucho mejor. Y eso es lo que hice. Le pedí que realmente me perdonara. Fui a los sacerdotes, se lo dije, pusieron sus manos sobre mí, hicieron un exorcismo y dije, por favor, recen por mí. Me dijeron, bueno, ¿has notado algo cuando hemos puesto las manos sobre ti? Dije, pues no. Otra vez lo volvieron a hacer y entonces lo que noté fue como una bomba atómica por dentro de mí. Empecé a gritar de forma histérica. Aquello no era ya mi verdadera persona, eran los demonios. Lo siento, es muy difícil de explicar. Era una cosa rarísima, extrañísima. Y lograron expulsar a los demonios de mí. Y al mismo tiempo tenía una visión como de un pozo profundísimo. Y me caía constantemente y la gente me esperaba allí y la gente se estaba quemando y gritando y yo caí allí y era horrible. Y Dios me dijo, o me das tu vida o allí te dejo caer y te mueres en aquel pozo. Y dije, bueno, Dios, si me quieres ayudar, me tienes convencida ya completamente, ¿no? Y de repente, seguía cayendo, por cierto, en aquella horrible visión. Y dije a Dios que por favor me diera la mano, que me sacara
de aquel pozo que me llevara sobre la hierba tan verde, ¿no? Y entonces, por primera vez en mi vida, me sentí perdonada y limpia y tranquila. Y también tenía lo que llaman los psicólogos una personalidad múltiple. Y entonces había una parte de la personalidad que se adueñaba de mí. Los misioneros también me lo enseñaron. Me decían que incluso físicamente cambiaba. La cara, la voz me cambiaba, los gestos, todo cambiaba en mí por aquella múltiple personalidad. Yo entonces ya entregué mi vida a Cristo. Y realmente a los psicólogos les hubiera hecho falta años para hacer esto, pero Cristo lo hizo en un minuto. Quedé realmente en manos de Dios después de haberme sacado todos aquellos demonios. Me desperté, era otra nueva vida, y vi realmente una imagen de mí misma por fuera. Y entonces realmente vi que no quería verdaderamente todas esas otras personalidades que quería ser yo, y sin no tener una personalidad múltiple jamás. La historia está completa y después habrá ocasión de profundizar en ella, pero sin embargo hay una pequeña laguna que quisiera también aclarar para nosotros cuando nos intervenimos aquí para los espectadores, y es, dice que tuvo una visión de Satán. ¿Y cómo era esa visión? Gráficamente, plásticamente. Esa visión de Satán cuando estaba viendo la televisión siendo niña, ¿cómo era Satán? ¿Cómo fue la visión? No sé, una visión, estaba ahí de pie en mi habitación, era como una persona verdaderamente, tenía entidad de persona. Era precioso, era la persona más guapa, más atractiva que haya visto jamás. Pero al verle en los ojos había algo terrible ahí, en su mirada. Era un atractivo, pero como viendo a la vez una cosa fría, terrible. Padre López Martínez. Don Nicolás López Martínez, profesor de teología, sacerdote canónico de la Catedral de Burgos, presidente de la Facultad Teológica del Norte de España, miembro de la Real Academia de la Historia, director de las publicaciones de la Facultad misma de Teología del Norte de España, ha publicado una serie de libros, y ustedes lo conocen quizás sobre todo los que escuchen Radio Nacional en la madrugada, sus reflexiones desde la fe. Padre, decía hace un momento, nuestra invitada de esta noche, le hicieron un exorcismo. ¿El exorcismo se sigue practicando y con qué frecuencia? ¿Se practica poco? ¿Por qué se habla poco de ello en cualquier caso? Bien, mi impresión es que el exorcismo actualmente, tal como la Iglesia prescribe que deba ser realizado, se practica muy poco. En primer lugar, el ritual ya previene que no se debe de dar crédito fácilmente a los casos de presunta posesión diabólica. Y luego, pues establece una serie de medidas, de cautelas. Las normas mismas del derecho canónico también lo establecen así. Así como hace unos cuantos años, por ejemplo, en París, los casos exorcizados eran relativamente numerosos. Por ejemplo, el padre Tonquedec, que escribió toda una obra allá hacia los años 40, poco antes, sobre el tema, recogiendo casos en los que él había intervenido. Ahora también hay algunos casos, pero mi impresión es que menos. Menos no solamente por lo que apuntaba en principio el padre César Vaca, porque cada vez se ven casos que por lo menos suscitan más perplejidad que antes para aceptarlos como posesión diabólica, casos que entran dentro de la parapsicología o de la psicología, sin más, propio del campo de los psiquiatras. Pero a mi modo de ver, quizá es porque hay un cierto pudor, un cierto miedo también a aceptarlo, porque estamos en un clima, teológicamente hablando, de silencio sobre el tema. Se escribe muy poco, y al menos que te ofrezca garantías desde el punto de vista científico en el plano teológico. Ya Papini decía en su el diablo, censuraba con ese tono tan suyo, a veces acre, a los sacerdotes, a los teólogos, concretamente a los teólogos, porque cuando hablaban de los ángeles y en concreto del ángel caído, andaban como murmurando, cuchicheando, como si les diera vergüenza
tocar el tema. La angelología, que tuvo sus tiempos prósperos en el pasado y en un pasado no tan lejano, como ciencia teológica, hoy también lo es, pero está normalmente relegada a un plano muy secundario en comparación con otros tratados teológicos. Tal vez pues, porque todos somos hijos del ambiente y porque al haber crecido desdichadamente a cara descubierta el ateísmo, es correlativa también la fe en el diablo. Al fin y al cabo, pues... En una sociedad racionalista se cree menos en estas cosas. Lógicamente piensa que si no se han encontrado soluciones para determinados casos, ya se encontrarán, ¿no? Y los teólogos hablan poco del tema, indudablemente, hablan poco. Pese a todo, a mí se me ocurría, cuando estaba oyendo al padre antes, y a nuestra invitada, se me ocurría que precisamente hay sociedades, curiosamente en principio de origen racionalista, como la propia americana, donde en cambio está proliferando muchísimo todo tipo de sectas, grupos religiosos diferentes, todo tipo de visionarios, sí, profetas, incluso el culto a Satán. El culto a Satán. El culto a Satán. Así como ha habido una época, hace poco leía un libro italiano de un tal Balducci, que es un gran perito, a mi juicio, en la materia, y decía que así como hasta hace poco hemos pasado una racha relativamente próxima a nosotros, en la que había mucho silencio sobre el tema, y a Satán le interesaba el pasar, diríamos, de incógnito, ahora pasa a un primer plano, pero buscando directamente en el plano mismo de la tentación que ya formulada en el Evangelio a Cristo, su adoración. Y se da en América, hay distintas sectas satánicas, se da en Londres, quizás donde hay mayor número, y en Torino mismo, en Italia, pues hay unos 40.000 adeptos, que se calcula. Bien, es el tema de esta noche precisamente. Vamos a ver la película. La película codirigida por Richard Burton, interpretada por Burton y Elizabeth Taylor, dos monstruos de la interpretación, es Doctor Fausto, es del año 68, y precisamente trata la vieja leyenda de Fausto a tantos niveles, de todo tipo, tratada ya, que es la historia de quien vende precisamente su alma al diablo. Vamos a verla. Podríamos haber pasado otras, muchas saben que de estos temas, y como decíamos hace un momento, cada vez se hacen más cosas. La semilla del diablo ya la habíamos pasado para otro tema en La Clave. El exorcista irá en otro programa. Bien, señores, pues sobre todo creo que los compatriotas ya saben cómo se desarrolla este coloquio, quizá para nuestros dos invitados del extranjero, que sepan que lo ideal aquí es que pueden intervenir cuando quieran, interrumpirse, interpelarse, etcétera, siempre que haya un mínimo de respeto, naturalmente, al uso de la palabra del vecino, eso es todo. De modo que, además, como esto es más o menos improvisado y libre, va en perjuicio, normalmente, de un mayor rigor y va en beneficio de una mayor espontaneidad. Podemos empezar por donde ustedes quieran. A mí, sobre la marcha de la película, se me ocurren ya dos cosas de entrada. Uno, la propia leyenda del Fausto, que es una leyenda, yo creo, tipo. Y otro, el tema ya directamente de los pactos posibles demonio-humano. ¿Quién quiere entrar en alguno de los dos temas o sugerir algún un tercero? Adelante. Independientemente de la película, que eso lo cedo, como si dijésemos. Sí, en esta intervención, se me ha olvidado decir que yo podría... se nota que en la película, digamos, una vertiente teatral, quizá precisamente porque la codirige Burton, la interpreta Burton. Burton procede del teatro y realmente, sí, se nota muchísimo, sí. Incluso él, por lo que se hizo famoso, primero casi fue por su voz y por su manera de declamar, cosa que en español naturalmente no le podemos seguir. Pero bueno, esto ya sobre la película. Yo propondría, para seguir un poco de orden, una primera pregunta o una primera etapa en que se hablase de la existencia del demonio. ¿En qué bases bíblicas o en qué bases se fundamenta esta existencia? La pues segunda, parece, entramos en... Después, para dejar el programa completo, si efectivamente el demonio tiene capacidad, o se han dado hechos claros y rotundos de introducirse en un ser humano. Y el tercero, los medios, cómo se puede curar estas
enfermedades diabólicas. Uh-huh. A mí como propuesta, y si los contertulios opinan que sí, me parece muy bien. Ahora admito que es su propuesta, quiero decir que otros son sus proyectos, y entonces nos multiplicaríamos aquí en propuestas de orden de debate tremenda. O sea, sacrifiquemos un poco también el rigor a la espontaneidad. Pero vamos, como propuesta, el demonio. Pues adelante con el demonio. Podemos empezar por ahí. Usted mismo, si quiere, puesto que lo propone. Bien. La existencia del demonio es un acto de fe. Puesto que ninguno de nosotros, ni la mayor parte de los seres humanos, ni ha visto, ni ha tenido una experiencia de su existencia, y por consiguiente tenemos que aceptarle en cuanto está en la revelación bíblica, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, esto es difícil en algunas ocasiones de dar unas razones o de proporcionar a la persona que tiene interés en una convicción tremenda, absoluta. Porque es igual, y es otra pregunta, la verdad de la existencia de Dios, que se necesita hoy como origen de la creación y de las cosas, la existencia de Cristo, que ya es un hecho histórico, y la existencia de este demonio, de este Satanás, aun cuando estén todos dentro de la revelación bíblica, algunos de estos, los dos primeros, son fácilmente asequibles a la razón humana. En cambio, el otro se encuentra siempre con alguna dificultad. El cómo aceptar y cómo es el demonio. Porque la manera de presentarle desde el punto de vista artístico, pues ha sido múltiple. Y al mismo tiempo, nunca sabemos cuál de esas imágenes puede ser aproximadamente siquiera la de el demonio. ¿Quién? ¿Sí? Pueden interpelarse naturalmente. Sí, yo pienso lo siguiente. No hace falta que sean grandes monólogos, sino una conversación. Desde un punto de vista de un pensamiento secularizado, laico, racionalista, incluso si quiere, agnóstico, la existencia de Dios puede ser objeto de creencia o de no creencia, pero siempre como una cosa planteada por la existencia misma del universo. La existencia histórica de Jesucristo es tan segura como la de Einstein o la de Mozart, y discutirla es una muestra de debilidad mental. Pero creo que la existencia del demonio, para un señor para el cual la revelación bíblica es exterior a él, un dato respetable, pero exterior a él, pues nada, naturalmente, nada. Es mi caso concreto. Para mí no hay duda que existe Dios. En fin, no voy a entrar en teología porque se saben ustedes, yo no. Una visión de un deísta ilustrado del siglo XVIII, por ejemplo, me es suficiente. Un Dios como gran arquitecto del universo, como primer, eso de acuerdo. Que existió Jesucristo, que fue un hombre muy grande, eso es evidente. Pero a mí el demonio me parece una coartada que hemos inventado los hombres para disimular nuestra propia maldad. Los hombres no somos capaces de inventar a Dios. Dios. El diablo no es algo que hemos creado nosotros, no. El diablo es la propia maldad en sí. Y Jesucristo mismo dijo, le doy poder y autoridad encima de todos los mundos del diablo. Jesucristo reconoció al diablo, fue tentado por el diablo. Claro, para mí el diablo es eso. No hay un lado bueno y otro malo. Mi propia parte mala, no, mi propia existe. Sombra. Sí, sí. Continúe. Sí. Claro, creo que para mí y para muchos, ¿eh? El diablo es nuestra propia parte mala, nuestra propia sombra. Uh-huh. Y no creo que tenga más consistencia que esa. Un artista, o sea, la puede. Un diablo con entidad propia, no, tal como. Para mí no cuesta... lo hay. Sin embargo, para mí es mi propia sombra, mi propia parte negativa. Yo creo que es interesante hacer la distinción que acaba de hacer, yo insistiría más en ella, entre el creyente y el ateo o el agnóstico en la materia. Porque es una teología al final cara, ocurre siempre, ¿no? Sí, porque de cara a la mayor parte de los oyentes, que al menos se profesan católicos, de los que vayan a ver el programa, interesa recordar a este propósito, pues que los datos bíblicos hay que leerlos, un católico los tiene que leer en la Iglesia. Y la Iglesia tiene una serie de documentos oficiales relativos a este punto,
ya desde el siglo V, y muchos relacionados con España, por cierto. Por ejemplo, una carta de San León Magno al obispo de Astorga, ya en el año 447, si no recuerdo mal. Después, en el concilio de Braga, luego en la profesión de fe de Durando de Huesca, ya en 1200 y pico, al comienzo del siglo XIII, luego el concilio de Letrán, en fin. Pero este dato concreto último que usted mismo apuntaba, de el ser consistente, ¿no?, ser personal, lo da Pío XII indirectamente en la encíclica Humanis Generis del año 1950, y en esta tesitura se mueve, por supuesto, toda la tradición cristiana, de que se trata de un ser personal, de un ángel bueno, de una persona de entidad meramente espiritual, sin materia alguna, que culpablemente se hace malo. En la película aparece un poco el tema, en lo fundamental sigue la coordenada bíblica, y que es el gran tentador, y no solamente un símbolo del mal, una, diríamos, una versión del mal, porque el mal es una abstracción, en fin de cuentas. Son males concretos los que existen, privaciones de bien o negaciones de bien, en fin de cuentas. Esta es, creo que convenía recordar esto, que en la doctrina católica está claro que se trata de un ser personal. Sí, no se me había ocurrido a mí al principio porque parece obvio, pero quizá convenga recordar también qué es bíblicamente para un cristiano el demonio, o sea, cómo claro, se produce la figura del demonio. En la Sagrada Escritura hay muchos textos, muchísimos, relacionados con el tema. Yo tenía, curiosamente, que no sabía que hay Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero hay además entre los libros apócrifos, esto lo tengo por en el libro de Adán, el libro de Enoch, el libro de los Jubileos, todo, o sea que realmente en los apócrifos no encuentra más al demonio esta figura. En la Sagrada Escritura hay un proceso de lo que ocurre en tantos otros temas de la pedagogía, la llamada pedagogía divina, a través de la Sagrada Escritura, en el que se ve una influencia manifiesta del parsismo, sobre todo. Se ve manifiesta. Y se acentúa sobre todo, no exclusivamente desde el destierro babilónico, pero sí a partir de ese momento, de una manera muy intensa. Y se va poco a poco clarificando. Incluso a veces se le dan nombres persas al demonio, en algunos libros bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Tobías. Se llama Asmodeo. Asmodeo, claramente. Eso es persa, evidentemente. Ahora, ya en el Nuevo Testamento aparece reflejada indirectamente lo que es la fe del pueblo en aquel momento, que Jesús la hace suya y le llama el mentiroso desde el principio, el homicida, en fin, el tentador. Los evangelistas le presentan como el tentador. Indudablemente se le considera un ser personal que actúa por odio a Dios y en orden a perder al hombre. El aspecto envidia entra casi siempre muy en juego. Pero parece un resentido, básicamente. Sí. Esa en ortodoxia pura es un ángel caído, es un ángel que se revela por soberbia. Se le dan distintos nombres. Al principio esto no está claro en la Sagrada Escritura, y además depende también con los criterios con que la Escritura se lea. Porque, claro, si uno lee a Bullman, por ejemplo, pues se encuentra con que dice que claro, en el tiempo de la luz eléctrica, en tiempo del motor y tal, y él no ha estado a las últimas todavía nuestra técnica. Es absurdo creer, dicen, el diablo y en los milagros. Lo pone en el mismo plano, ¿no? Es la negación del sobrenatural. Bien, es un a priori que adopta determinadas personas, pues muy bien. Pero no es una posición científica para, desde luego, leyendo el proceso bíblico de decantación y llegando, diríamos ya, a momentos de conclusiones serias que la Biblia adopta doctrinalmente. Indudablemente se trata de un ángel, de un espíritu creado por Dios, y en eso hará especial hincapié frente al dualismo maniqueo el magisterio, y en España frente a los priscilianistas, y que culpablemente, por su propia culpa, está apartado de Dios, perdió el sumo bien,
fórmulas que se encuentran, todas ellas más o menos equivalentes, y que el magisterio de la Iglesia da por buenas. Hasta el Concilio Vaticano II, que no toca el tema, es profeso, pero sí habla tres veces del demonio suponiendo esto. Una de ellas en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo, refiriéndose pues a uno de los grandes agentes de la situación en que se encuentra la humanidad. Yo no sé si sería meternos en demasiadas honduras, en primer lugar, porque no sé si sería capaz de seguirlas el espectador que me acompañe y que no es especialista quizá tampoco, y en segundo lugar por el tiempo, que siempre es limitado, pero ya que estamos en este tema, los orígenes, que a mí me apasiona, por cierto, el tema del origen de la caída del ángel o del arcángel, está entre los predilectos, esa imagen plástica que yo, estudiante niño, y supongo conmigo muchos españoles y muchos cristianos, han tenido del arcángel al que le siguen aquellos que se rebelan precisamente, y ahí voy, precisamente contra el todopoder de Dios. Sí, al que consideran, por lo tanto, un déspota, y por lo tanto consideran que realmente abusa de su poder, es decir, de alguna manera domina demasiado. ¿Eso cómo se puede entender? Porque es curioso, es una rebelión que desde el punto de vista humano se puede entender. ¿Es ortodoxo, como yo lo estoy describiendo, el origen de la caída o no? Bien, es que el determinar teológicamente, en rigor científico, el modo concreto de la caída es prácticamente imposible. Ya en cuanto al modo concreto, por ejemplo, en qué consiste su pecado, la forma, toda esa serie de representaciones plásticas de las que tenemos en el románico. Los ángeles malos luchando contra los buenos, el románico, ¿no? Y tan abundantes. Todo eso está muy influenciado por los libros apócrifos de que usted hablaba. La gente busca plasticidad, busca, claro, moverse en categorías espaciotemporales, y no hay que olvidar que se trata de un espíritu, sin mezcla alguna de materia. Y claro, tenemos que juzgar analógicamente. Entonces, cuando no hay datos suficientes en las fuentes, pues se recurre bastante a este camino de la imaginación. Y ese camino han seguido en muchos casos en la literatura apócrifa. Pero Birmingham todavía no ha podido hablar. A mí me gustaría volver un momento a una pregunta que usted planteó antes, a la señora Kuhn, porque la respuesta que ella nos dio me fascinó. Posiblemente para nuestro público, que quizá no estuviese sintonizado en la primera parte de la presentación, quisiera decirles que la señora Kuhn ha atestiguado una visión personal de Satán en una edad temprana. Al final de la narración que ella nos hizo, usted le preguntó, y me gustó a mí mucho que lo preguntase, el qué aspecto tenía el diablo. Y creo que para sorpresa de la mayor parte de nosotros, ella dijo que le parecía un individuo muy guapo, el más guapo que había visto jamás, hasta que le miró a los ojos. Esto para mí ha sido muy fascinante, porque me ha recordado de un gran momento en mi propia vida, en uno de los lugares más bellos del mundo, por lo que me respecta, la Basílica de San Francisco de Asís, en Asís, y en la parte de abajo de la Basílica hay una pintura del medievo tardío, del último juicio, del juicio final, y en ese conjunto se tiene allí a Satán, que reconoce su derrota final. Para sorpresa mía, este es el único Satanás que yo he visto jamás que fuese al mismo tiempo la figura más bella que yo haya visto jamás representada en arte. Hasta que se le miran los ojos, el artista verdaderamente representaba lo que usted ha dicho con palabras. Para mí ha sido sorprendente oír lo que usted me decía. Sí, es que el diablo tiene dos formas en que quiere que la gente haga cosas. O que tenga un interés un poco malo, digamos, con respecto a las escrituras, se meta en lo oculto, se vaya a la astrología, o que haga que se levanten los muertos de sus tumbas. Es decir, que no les interese las cosas estas de forma
sana, o si no, que la gente vea el diablo pues ahí con un tenedor y con este rabo y todas estas cosas, digamos como una figura cómica. Las dos cosas son un error, las dos así completas. Lo que tenemos que darnos cuenta es que hay un diablo real y un Cristo real. La Biblia nos lo dice así, los dos son reales, ¿eh? Y que hay un diablo real y no tenemos otra forma de hacer las cosas más que aceptarlo. Verdaderamente como Dios, Dios existe por la creación. El diablo constantemente está siendo llamado destructor de la familia, del hogar, de las personas, de la tierra, de todo. Y sin embargo, vemos que la tierra está siendo destruida poco a poco. No está evolucionando, es una destrucción lo que se está dando poco a poco. Y esto lo he visto yo desde que vi al diablo, desde que se me habló de Cristo realmente. Esta destrucción yo la veo constantemente. Bien, y esto también me recuerda que existe otro punto a suscitar aquí y a señalar, en mi opinión, sobre la presentación de Satanás, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y he pensado sobre ello mientras usted nos daba su opinión. Me parece a mí que cuando se lee prácticamente cualquier extracto en la que se da, sobre todo la escena en la que Cristo hace un exorcismo, el énfasis se da de forma extraña y sorprendente al no tenga temor, no tema nada. El énfasis se subraya siempre en la facilidad, en la tremenda facilidad con la que Cristo consigue su victoria e invita al cristiano a conseguir una victoria similar. También me ha sorprendido la falta que usted ha mostrado de temor en la presencia del diablo. Muy pocas personas han experimentado lo que usted ha experimentado. Sin embargo, una vez que usted ha encontrado a Dios, a Cristo, está claro que usted puede compartir esto, su experiencia, con todos nosotros aquí sin señal de temor. Bueno, en cuanto me hice cristiana, antes de esto era distinto, ¿no? Pero dormí tranquilamente, ya estaba totalmente liberada de esos demonios que me poseían. Y estaba ahí durmiendo y de repente pues me desperté, y estaba en México, había unas paredes muy gruesas, y entonces me desperté como un niño cuando está esperando que venga el monstruo en una película de terror, ¿no? Y entonces yo pensé, anda, aquí hay una presencia extraña en la habitación. Me levanté, las paredes eran muy gruesas, estaba oscurísimo, se podía uno ni ver la mano, y de repente dije, bueno, todos estos demonios están aquí alrededor de mí, no tienen cuerpo, tienen unas cabezas horribles. Y cuando me hablaron, reconocí las voces instantáneamente, eran aquellas que me habían guiado 9 años antes, cuando estaba yo en manos de Satanás, y dijeron, hemos venido a volverte a recoger. ¿Crees que Dios te ha perdonado y que estás libre? No, has establecido un pacto con el diablo para siempre, va a recoger tu alma. Y yo estaba verdaderamente aterrorizada de aquello. Entonces sí que tenía miedo. Yo quería verdaderamente gritar y llamar a alguien, a un misionero, a alguien que me ayudara. Y Dios me habló. Y esta es una de las pocas veces en la vida en que Dios de verdad me habló, pero con voz audible. Y realmente yo pude ver que Él me hablaba para sacarme de aquella situación. Y me dijo eso, no temas, no des tu temor, no lo dejes ahí. Y yo oí la voz de Jesús y me dijo, el poder de Satán ha sido destruido. Y yo tenía derecho a tu vida antes de que él tuviera derecho a tu vida. O sea que yo soy el que va a vencer en tu vida. Tú estás salvado, no él. En la misma línea en que están ustedes planteando la cosa, yo haría un poco de abogado del diablo, con perdón. Y me entraría un poco en la línea del profesor Alonso del Real. Y entonces, ¿cómo se explica? Claro, si uno no es creyente, por ejemplo, los no creyentes, que hoy son numerosos, padre, por lo menos agnósticos, muchos de ellos, ¿en qué medida se explica que pueda haber, como ser real, espiritual o no, pero como ser real, un personaje de profesión sus maldades, su maldad? Es decir, ¿cómo se explica eso desde el punto de vista teológico incluso? Sí. Yo creo que hay que tener en cuenta que no solo la religión cristiana y la revelación, sino todas las religiones tienen un Dios bueno y un Dios malo. Por consiguiente, parece que está en la propia estructura y la sensibilidad del hombre esa dualidad y ese contraste entre el ídolo, el tótem o cualquiera de las formas que adopte en su religión, con los más primitivos, hay siempre uno malo.
Ahora, ¿de dónde ha surgido esta idea? ¿Simplemente de una tradición o está dentro de la naturaleza humana? En el monoteísmo que refleja la escritura, ese dualismo no se da en esa forma de dos poderes en el mismo nivel. No, ya, de acuerdo. Porque en la escritura se hace mucho hincapié en que el gran poder es el bueno, precisamente es una intención apologética frente a los goyín, frente a los a los que tienen otras divinidades. Y el salmista recoge el hecho diciendo: los dioses de los gentiles son demonios. Para hacer ver cómo todas las criaturas han salido de Dios. Y todas han salido buenas en principio. Ahora, volviendo al hilo, yo creo que de lo que esa segunda parte que quedaba aún sin plantear y que con buen acuerdo saca aquí ahora, la recuerda Balbín, creo que para un no creyente el problema es suyo, porque ahí están los hechos. Los hechos de posesiones científicamente controladas. Y que acaban en el momento del exorcismo. A veces los exorcismos son trabajosos y largos, pero en otras ocasiones son fulminantes. Y no se trata de leyendas, en las que tanto abundaban los medievales, en esos libros que corrían, y muchos de origen alemán, por cierto, de aquí en España se difunden muchísimo, y la Inquisición anda tras ellos allá en los primeros años, porque bajo capa de atacar las supersticiones, hechicerías, cosas de estas, las difundían. Difundían la práctica. Sí. Eso podríamos ser acusados nosotros hoy, en algún sentido. Sí, sí, pero bueno, es que eso hablaban de prácticas concretas, ya. Algo así, una versión es la película, de una de esas prácticas de la sangre, de la firma, de un acta y todas esas cosas. El hecho es que se han dado, bien recientemente, casos de posesión perfectamente controlada, y ese es un problema que para un ateo o un agnóstico, pues es suyo el problema. Y un ateo o un agnóstico no diría siempre que serían casos de problemas psicológicos aún. Personalmente es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso, por ejemplo. Bien, ahí está. Es que, claro, hay casos. Pero sí. Vamos a ver, yo creo que se les está escapando a ustedes lo importante. En el caso de un agnóstico, bueno, yo conozco a una mujer con esclerosis múltiple y eso realmente ha sido terrible. 13 años ha estado en la cama, ahí sin poderse mover. Una enfermera era una agnóstica y no podía aceptar la realidad de que Dios le había mandado esto. Y decía, esta mujer enferma, Dios me ha hablado y me ha dicho que me lo envía, pero que me va a salvar después, que es una cosa que tengo que pasar. Un día tuvo una visión de Dios y se curó instantáneamente de la esclerosis múltiple y además le dio poder instantáneo para que pudiera levantarse allí después de 13 años y pudiera ponerse a andar como cualquier persona. Y fue aquella enfermera que era tan agnóstica, que no creía, y le dijo, mírame, estoy curada, tú me has visto todo este tiempo. Y la enfermera se cogió la cabeza entre las manos y echó a correr y dijo, no, no te quiero ver porque si te miro tendré que aceptar esto y no quiero creer. La Biblia dice que la gente quiere realmente la enfermedad, no la luz, porque la luz te hace creer, la oscuridad es mejor, dice. Y desde luego, si hay cosas controladas científicamente de la posesión del diablo, es que el diablo es real, ¿no? Hay gente que dice que es psicológico, siempre hay formas de escaparse y de buscar otras soluciones, excusas, lo que sea, sí, si no, cierran los ojos. Este sería el gran problema de fondo. Yo vuelvo a lo que planteaba el padre López Martínez de la cuestión de fe, claro. Sí. Porque ella dice que en este momento hay formas de escapar hacia la explicación científica. Hay formas legítimas y que respeto de escaparse del otro. La cuestión de fe es clara en última instancia. Claro. Si uno no tiene la existencia de Jesucristo es un hecho histórico. Eso es libre. Pero la existencia del demonio es un hecho. El acto de fe es libre siempre. Y Dios respeta la libertad humana en todos los casos, siempre. Y uno es libre para creer o no creer, incluso ante un milagro. Y de hecho en el Evangelio tenemos hacía milagros, claro. Que unos creían y otros no. Y llega un momento en que tanta gente se va, que Jesús se vuelve a sus apóstoles y dice, también vosotros queréis iros. Porque a veces hasta gente muy próxima a él no tiene fe. El caso de Tomás y en su momento. Al menos, pues, recuerdo a este propósito
que un escritor se metía un poco, Leon Bloy, un poco violentamente. Pero siempre se metía violentamente con a su tono, ¿no? Sí, sí. Precisamente con los curas, diciendo, son los que no tienen fe, porque, porque ponen muchas pegas cuando en casos de estos, de posesión diabólica, y no lo aceptan y tal, en fin. Indudablemente, la Iglesia es muy prudente en ese campo, y es muy difícil en ocasiones distinguir un fenómeno de parapsicológico de un fenómeno realmente no, que no haya explicación posible desde el punto de vista natural. Pero es que, aun tratándose de casos psíquicamente desequilibrados o, en fin, o de fenómenos parapsicológicos, incluso de enfermedades normales, en un ambiente de cristiandad se pensaba que en esto tenía su parte el diablo, aun cuando tenga su causa inmediata de origen científico. Incluso cuando se trataba de administrar en la Edad Media la unción a los enfermos, el sacramento, la unción a los enfermos, hay rituales que hacen hincapié en que debe ungírseles la parte enferma en orden a expulsar el demonio que allí está actuando. Bien, es una credulidad medieval, en fin. Hoy habría que separar muy claramente, o por lo menos distinguir muy claramente, el ámbito estrictamente científico, es decir, hasta aquí llega la ciencia, de aquí en adelante no hay posibilidad, y entonces habría que restringir los casos de posesión a estos que no puedan tener ninguna otra explicación. Padre Birmingham, padre César Vaca, que no... A mí me gustaría hacer una observación. Y yo me pregunto si todos los aquí presentes esta noche no estarían de acuerdo conmigo. Voy a empezar volviéndome a referir a algo que a lo que se refirió antes el padre Martínez, sobre el silencio relativo en este campo durante un cierto tiempo. Porque mi propio interés sobre todo el tema se suscitó precisamente por este silencio en los teólogos, en mi propia educación en teología en la década de los 40, que naturalmente entonces se daba en latín. Y cada año, durante 7 años, había un anuncio en el boletín de noticias en el que se decía esta frase en latín. Es decir, que el espíritu no estaba en ofrecimiento por parte de los profesores aquel año. Y nosotros lo traducíamos como estudiantes en que este año tampoco existen los espíritus. Y esto continuó durante 7 años. Y es ciertamente parte de mi primer interés sobre el tema. Anteriormente yo no había tenido ninguna curiosidad. Y yo me preguntaba, ¿sienten preocupación por el tema o...? Mirando hacia atrás, yo me tengo que preguntar necesariamente que incluso en aquella época todo el mundo compartía ese optimismo un tanto absurdo del principio del siglo XX, de que de alguna forma el problema del mal estaba en camino de ser conquistado y vencido. Más recientemente, habrán observado ustedes que se han producido muchos cambios en este aspecto. Pero mi observación es la de si todos ustedes comparten esto, que es, por mi parte, una frustración muy grande, sobre todo en este campo que estamos discutiendo esta noche, cuando se quiere más información, cuando se quiere hacer un estudio más profundo, que se encuentra una falta completa de trabajo cooperativo por parte de los teólogos con los psiquiatras y con los psicólogos, que trabajen lado a lado, codo con codo, se traen algo de un lado y algo del otro lado, sin conjunción. Hay algún caso. Pero yo me pregunto, ¿esta situación no está exigiendo algún tipo de cooperación en estos temas? Y yo creo que es aquí, precisamente, que estamos a punto de entrar en un periodo en el que algo de esta naturaleza va a producirse. Porque pienso que hasta ahora ha habido un antagonismo anteriormente que ya no existe, que existe por el contrario más optimismo y más humildad. En este sentido, para los espectadores y para mí, exorcistas son todos ustedes los sacerdotes, es decir, es uno de los de las categorías. Sí, pero es exorcista. Bueno, una de las llamadas órdenes menores. Órdenes menores, exactamente. Han sido, es una de las suprimidas. Es de las como suprimidas. Tales, o sea, entonces hoy para ser exorcista, ¿cómo? Basta ser sacerdote y que el obispo le designe ser para designado, el caso. Ser designado. Ha de ser el ordinario del lugar, dice el... Sí. Sí. El Código de Derecho Canónico, el obispo o el vicario general. Es que iba a lo que plantea el padre Birmingham. Y el exorcista,
hoy que es designado, en primer lugar, ¿por qué ha sido suprimido? Eso me interesaría saberlo, y supongo que a los espectadores también. Y en segundo lugar, el exorcista hoy designado, en esta línea que plantea el padre Birmingham, ¿en qué medida efectivamente es hombre conocedor del mundo de la psicología, la parapsicología, etcétera, etcétera? ¿O no? Bueno, yo podría responder a la primera pregunta y a la segunda, seguramente el padre César Baca tendrá el por qué ha sido suprimido. En el sentido de doble, por decirlo así, en que uno de estos enfermos, los dos prácticamente, que me enviaron, habían pasado ya por psiquiatras. Perdón, usted fue exorcista, por lo tanto, designado, o sea, nombrado por el ordinario del lugar. Exactamente. Pero usted era médico ya entonces. ¿Eh? ¿Usted es médico? Claro. Sí, sí, era médico ya. Y no encontraban modo de dar un diagnóstico sobre aquella situación, porque eran unas reacciones tan extravagantes de los enfermos que no tenían explicación alguna. Y entonces, según me contaron, un sacerdote con el que tenían ellos relación, pues dijo, ¿y si esto fuera una posesión diabólica? Porque perdían absolutamente el sentido de quiénes eran. Y se sentían auténticamente poseídos, que había dentro de ellos un otro. ¿Podría contarnos ustedes en qué consistían las características externas de esa posesión? ¿Cuál? ¿Las características? Sí, ¿en qué consistían? En estos casos concretos que usted tuvo. Ah, pues que les hacían un análisis, por ejemplo, de la sensibilidad, de la memoria, de todos los psicogramas que se hacen para investigar un enfermo mental. Y todo era normal. Y estos especies de ataques, pues les daban de vez en cuando, y ellos perdían el sentido de su propia personalidad. Y claro, ante esta situación no encontraban respuesta, porque no había, desde el punto de vista clínico, pues elementos suficientes para decir, pues ese chico lo pierde por esto, porque tiene un tumor de cerebro, porque tiene un trastorno, etcétera, etcétera. Los electroencefalogramas tampoco daban señales y habían agotado, por decirlo así, todos los elementos de investigación médica actual para diagnosticar. Y entonces, según me contaron, eran amigos de un otro sacerdote. Yo no sé si fue porque me había escrito algunos temas sobre esta materia, así le recomendaron que vinieran a mí. Y me contaron toda esa historia, todos sus antecedentes y demás, y que venían ellos ya dispuestos a que les hicieran los exorcismos. Entonces yo tuve que pedir permiso al obispo. Y el obispo dice, pero en estos tiempos todavía hay esto, recuerdo que me dijo. Bueno, usted dirá si lo hago o no. Bueno, hágalo. Y efectivamente se pusieron allí el enfermo, fueron dos enfermos distanciados y diferentes, claro. Y eso tiene unos ritos muy determinados. Más que ritos son el contenido de los exorcismos, que es tremendo, de duro. Sí. Porque son imprecaciones directas frente a Satanás. En nombre del Dios Altísimo, en nombre de Cristo, tal, sal de esa persona, etcétera, etcétera. Y esto repetido y repetido muchas veces. Por eso precisamente el mismo ritual insiste en que previamente se verifiquen las condiciones que allí especifica para tener la certeza al máximo de que se trata de un poseso. Porque si se tratara de un enfermo no poseso, podría serle perjudicial. Perjudicial. Se puede hacer mucho más daño que... Más aún, el libro de los exorcismos dice que si no da resultado la primera vez, y son muy largos, de bastantes páginas que están leyendo en latín, porque ellos no lo entendían, pues que se continuase, se volviese a empezar otra vez y así hasta que se diera resultado. Eso dice la instrucción del exorcista. Yo solo leí una vez
Y yo notaba también que frente a determinadas frases se estremecían un poco. Las frases que eran más duras, por decirlo así, frente a la posible posesión. Y al terminar, me dijeron, padre, yo me quiero confesar, y se confesaron, se marcharon, y después tuve noticias de ellos, y que tal seguían, perfectamente. No se ha repetido jamás, entonces. No, hay una, la casuística es inmensa, el mismo San Juan de la Cruz, ya que ayer celebrábamos Santa Teresa, os recuerdo, me he venido ahora por asociación de ideas, que Santa Teresa le escribió una carta a la madre Inés de Jesús, creo que se llama, sí. A propósito de una monja, que esta era una superiora, que le había consultado acerca de una monja que parece, creían que se estaría poseída por el demonio. Y Santa Teresa dice, bueno, ahí va a pasar por ahí el fraile este, refiriéndose a San Juan de la Cruz, que ha demostrado que tiene una gran capacidad como exorcista, porque en Ávila, y cuenta el caso, en Ávila ha expulsado y tal. Llegó San Juan de la Cruz, la examinó y dijo, lo que tiene no es posesión diabólica, sino harta melancolía. Y no quiso tomar carta del asunto porque tenía mucho sentido común. Sí. Buen diagnóstico. ¿Padre? Muy bueno, Carlos. Sí. Con lo que decía el padre, a mi derecha, es muy importante explicar exactamente qué es un exorcismo, para empezar. Creo que muchas personas imaginan que es algún tipo de poder místico por parte del sacerdote, ya sea natural o que se le ha conferido por la ordenación, y que es entonces ese poder suyo el que está efectuando el exorcismo. Y esto no es el caso. Un exorcismo es una oración, una invocación. Perdón, padre, voy a hacerle un alto, es muy interesante. Y en vez de hacérselo, obligarlo a ser breve, es mejor que lo dejemos para después de un alto en la programación. Inmediatamente después va a continuar explicándonoslo, es muy interesante. Bien, el padre Bellingham estaba explicando exactamente lo que era un exorcismo. Esto es importante. Un exorcismo es en esencia una invocación al poder de Dios en el asunto. La Iglesia distingue entre un exorcismo sencillo y uno solemne. Un exorcismo sencillo es la oración de cualquier cristiano por alguien que en apariencia esté poseído, que sea poseso. Cualquier madre puede rezar por su hijo en esas circunstancias. No se necesita permiso de nadie para ese tipo de oración o de invocación. El exorcismo solemne, no obstante, añade algo más. Y esta es la razón por la que la Iglesia, en la Iglesia, se establece que solo un sacerdote puede hacerlo. En el caso de un exorcismo solemne, no se trata de la oración personal del sacerdote, sino que en ese momento el sacerdote representa a toda la Iglesia. Es la oración de la Iglesia como tal, y él actúa como representante de la Iglesia, que en ese momento trae toda la oración del cuerpo místico de Cristo para ayudar a este individuo que está en tal tamaña necesidad. No existe poder especial conferido ni por la ordenación del sacerdote ni en ninguna otra situación. No se necesita ningún tipo de poder especial, simplemente el poder de Cristo, que es el único que puede operar o actuar. Luis, mencionaba usted la supresión del ordenamiento del exorcista. Y esto puede llevar a error, porque esa nunca fue una orden mayor. No era una orden sagrada, estrictamente hablando. Y la posición de la persona que tenía órdenes menores para poder hacer el exorcismo, todo lo que hacía era llevar a cabo el exorcismo pequeño preparatorio del bautismo. No tenía nada que ver con la posesión diabólica. Todo eso se hace de una sola vez en el bautismo y, por lo tanto, no se necesitan más estas órdenes menores. Nunca fue una orden mayor. E incluso los sacerdotes con órdenes mayores no están utilizando poderes propios, por así decirlo, sino que están, y esto es importante decirlo, están en representación de todo el cuerpo místico de Cristo en ese momento en la oración que están dirigiendo.
Yo quisiera decir algo también, algo que se promete, digamos, al cuerpo de Cristo. Los cristianos tienen como promesa el cuerpo de Cristo. En mi nombre ellos pueden erradicar a los demonios. O sea que no se dice que haya nadie en especial que tenga que hacer esto, ¿no? Dice, en mi nombre, los creyentes en nombre de Cristo, los que a mí me conocen, conocen mi autoridad, pueden utilizar mi nombre para echar los demonios. El problema del exorcismo realmente es que yo lo he visto en la cristiandad, en muchas personas, porque yo he pasado de ser satanista al otro lado y he visto los dos lados. La gente no tiene una relación con Cristo, tienen una religión que casualmente es el cristianismo o que les guía, pero no están realmente rezando y hablando directamente a Cristo, a Jesús, ¿no? Verdaderamente en los libros vemos ideas de los exorcistas y qué es lo que pasa, cómo se hacen estos exorcismos. La gente reza por la persona exorcizada y entonces hay que rezar en nombre de Jesús. El diablo puede decir, por ejemplo, porque hay un libro que está traducido del griego y dice que Cristo dice, bien, me tenéis que conocer a mí para poder en mi nombre echar a los demonios. O sea que el problema de la gente es que no tiene una relación directa con Cristo. Entonces no pueden hacer el exorcismo porque tienen una religión, pero no una relación directa con Cristo. Es una relación de símbolos, de sacramentos, de todo tipo de cosas, pero cosas todas ellas externas, ¿no? Rituales, ritos, etcétera. Lo mismo que el satanismo, puede uno meterse en rituales, pero yo lo que he visto es que verdaderamente el poder de satanista mío llegó cuando yo conocí a Satán, no cuando me quedé en las cosas de fuera, no, solamente cuando le conocí como personalidad directamente, que quería que yo fuera obediente, que quería que yo hiciera lo que él quería, pues realmente entonces ya era yo una satanista de verdad. Luego solo noté en la religión, pero cuando conocí a Cristo, no lo superficial, no la religión. Y yo en mi vida he gozado de este poder, y este poder trabaja en mí, y me he dado cuenta de ese poder, pues rezando a Cristo, pero hablando directamente con Él. Y esto es lo que le falta a la gente, esta relación con Cristo. Porque el conocimiento de Cristo se basa en lo de fuera, pero no se basa en el conocimiento directo y en la relación directa con Cristo. Y volviendo a esto del miedo, pues está clarísimo, por eso no tengo yo miedo de Satán, realmente porque yo sé que Cristo está en mí ahora ya y es mucho más grande que Satán. Ha ganado ya, no es un problema de 50 y 50, ¿no? Que he tenido a los dos en mí a ver quién gana, no. Jesús verdaderamente ha ganado ya en mí, yo lo siento, lo noto, que ha sido el principal, el más poderoso y verdaderamente ha vencido a Satán en mí, por eso no tengo miedo. Yo diría que el conocimiento directo no necesariamente quiere decir un conocimiento visual, sino un conocimiento que en realidad es conocimiento directo. Sí, si no, la mayor parte de los cristianos se quedarían sin... Naturalmente, sin ¿no? Ese conocimiento puede ser muy superficial, aun siendo también visual. En el mismo Evangelio tenemos un caso de un endemoniado, suponiendo que lo fuera, porque uno de los relatos se podrían explicar como enfermedades que entonces no eran conocidas, pero suponiendo que lo fuera, el caso de un endemoniado que intentaron los apóstoles echar a aquel demonio y no pudieron. Y el Señor le dice, esta clase de demonios solamente se echan con ayuno, en fin. O sea que es necesario una vinculación seria con Cristo, vital, diría yo. No necesariamente directa, sino más bien vital, porque esa conexión vital con Cristo la tiene también y sobre todo el cristiano a través de los sacramentos rectamente entendidos, no considerados como unas ceremonias meramente externas, claro, sino como actos de Cristo que allí está actuando, el Cristo glorioso que mereció para nosotros todo esto y que aquí, ahora, en el tiempo de la Iglesia, sigue actuando. Estoy con vosotros hasta el final de los siglos. En la misma línea en que están hablando, a mí se me ocurren también otras dos curiosidades para mí. Y siempre espero interpretar a los espectadores, no sé yo si lo consigo. Una es, ¿y hay algún tipo de preferencia? Es decir, ¿por qué, si dando por supuesto que existe el endemoniamiento, la posesión, ¿hay alguna característica especial por la cual el demonio se dedica a unas personas y a otras no? ¿Hay algún tipo de preferencia o sobre eso no hay referencias?
Es la casuística que conozco, al menos la relatada, porque yo no he tenido casos directos como algunos de ustedes. La casuística a nivel controlable científicamente, pues no, porque se da en los casos más dispares, en personas que pudieran parecer aparentemente predispuestas y un tanto anormales psíquicamente, y en otras que tienen todos los visos de una total normalidad física y psíquica, y a distintas edades, en distintos momentos, no hay... Yo tampoco he tenido en ese sentido experiencia. En cambio, usted ha insinuado una cosa muy interesante, y es, aun cuando no venga dentro del ámbito, pero sí de la conversación, que hay una actitud de muchos cristianos, incluso piadosos, que reproducen, por decirlo así, aquella escena de los israelitas cuando baja Moisés y en medio de truenos y demás le dicen: háblanos tú y que no nos hable Dios, porque moriremos. Hay cristianos que se envuelven en oraciones y en devociones y no se relacionan con Dios. Bueno, sí, es el concepto falso. Es decir, que a veces no hay una intimidad, por decirlo así, no busca una proyección profunda, psicológica, un tanto rara. Sí, sino que reza. Quería que me lo aclarasen, pero me parece que era Ángel Silesio, que era ciertamente un gran poeta cristiano, que decía que muchos usaban la religión como refugio contra Dios. Sí, en el sentido de protector, en el sentido que lo ha venido a decir el obispo Robinson recientemente. Es tan tremendo, ¿no? Aquello que... Un poco el Deus ex machina también, sí. Y para servirse de él, sí. Pero vamos, instrumentalizar la religión, sí. Es un fenómeno de todos los tiempos. Sí, evidentemente, ¿no? Sí. Y la segunda curiosidad que yo les planteaba era, y hay algún tipo, no digo de estadística, pero por lo menos de frecuencia con, en la que tenga éxito el exorcismo, o es en todos los casos, o es en muy pocos. Es históricamente pues como mire, yo le puedo contestar que el libro de Tonquedé, que ha citado usted antes, me parece que dice, hace tiempo que lo leí, estuvo durante 20 años lo menos, sí, fue como exorcista en la diócesis de París, y escribió un libro que se llama Enfermedad Mental y Posesión Diabólica. Y una cosa así, sí. Y me parece que lo estuve buscando hoy, pero no lo encontré por hacerlo tan deprisa, que dice que de los 20 años que él ha ejercido esta función, que seguro que hubiera posesión diabólica, no tenía conciencia de ninguno. Es decir, que él pensaba que todos podían estar dentro de cualquiera de los cuadros de perturbación mental. Me parece un poco exagerado. Sí, más recientemente un libro de Balducci, que por cierto está traducido al castellano, pasa a revista una serie de casos, en uno de los cuales él tomó parte directamente, bien recientemente, pero este libro es de 1977 o 78, por ahí, en que no duda de la posesión ni él ni la serie de médicos que colaboraron con él. No duda. En Italia, precisamente, una niña italiana. Y la respuesta al exorcismo fue larga, pero indudablemente fue se hizo de desear, pero fue eficaz, sí. Usted, profesor, estamos aquí oyendo a creyentes completos. Usted, en cambio, es el problema. No, yo creo en Dios por libre. Por libre. Yo no, seriamente no. ¿Y esto cómo lo ve usted? ¿Cómo lo recibe usted lo que se está comentando? Como algo extremadamente interesante, extremadamente respetable, incluso en el caso de las experiencias de la señora Kuhn, realmente emocionante. Ahora, igual veía, siento decirlo, si me contasen experiencias místicas serias, no hablo de los gurús de café con leche, hinduistas o budistas o musulmanas. Es decir, para mí Dios existe, es una realidad inmediata, y el hombre está condicionado históricamente su relación con Dios. Evidentemente, para un europeo o un americano no amerindio, alguna forma de cristianismo, católico, protestante, es, digamos, su vía normal, históricamente normal, de relación con Dios. Y para un español, normalmente, salvo para un sefardí, que al fin y al cabo está en español como los demás, es el catolicismo. Ahora, todo eso que me parece muy bien, yo lo siento, pero no me considero integrado en ello. Tengo frente a una actitud positiva, admirativa, si se quiere cooperativa, ¿no? Pero me falta, lo que decía antes, eso,
Lo siento, eso es tan sencillo que se llama fe. Jesús dijo, hay que nacer otra vez. Así es como entra uno en relación con Dios. Jesús dijo, yo soy la vida, el camino, la luz. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay ningún otro camino. Si uno se mete en un autobús, por ejemplo, para ir a Nueva York, ¿no? Y entonces vamos a un autobús que dice San Francisco, vamos a ir a San Francisco, ¿no? El camino que llevemos da lo mismo. No importa la sinceridad que tenga uno queriendo conocer a Dios. Tenemos que ir por el camino que se nos ha marcado. Querría comentar una cosa también que han dicho antes, ahora que tengo el uso de la palabra. Usted preguntaba sobre exorcismos y sobre si hay gente que está un poco más predispuesta, es más propicia a ser poseídas por el diablo. Yo creo que sí, y esto lo he visto sustanciado en unos sitios en Estados Unidos. He visto personas haciendo exorcismos y hay gente más propicia. Hay personas que han tenido experiencias en el mundo oculto, personalmente, o tenían un historial familiar de algo de esto, ¿no? De exposición a la brujería, al satanismo, a la astrología, a los mediums, etcétera, todo este tipo de cosas. También hay un estudio que se ha hecho en Alemania, y por cierto, lo quise traer, lo que pasa que es que estaba cambiando me dio oficina y no pude, no lo encontré, pero hay, eso lo sé seguro, hay un estudio en Alemania de ovnis y de todos este tipo de fenómenos y tal, que también tienen que ver con todo esto, pero se ha descubierto que aquellas personas que se habían metido en ovnis y se habían ido a esos viajes, que yo personalmente creo que es otra forma de manifestación demoníaca, pues han visto que todas esas personas han tenido enfermedades y problemas mentales muy serios y que podrían llamarse posesión también. Yo creo que hay que establecer una diferencia. La Biblia dice que hay dos tipos de demonios o de actividad del demonio. Una es posesión, el diablo está dentro de ti. Y esto es más raro, yo creo, más raro de lo que cree la gente. Yo no creo que sea totalmente raro, pero no se da tanto, ¿no? Para ser poseída, yo como una satanista, tengo realmente que ceder toda mi voluntad y decir, no quiero mi voluntad, la doy directamente a Satán y me abro total y absolutamente para que él me posea. Si no, no puede ser. Pero hay otra forma. Otra forma que puede ser muy grave también, tiene un poco que ver con la posesión, pero que es otra cosa, es la opresión. Es decir, como un dictador que oprime a la gente, como el comunismo que oprime a los rusos, por ejemplo. El diablo puede oprimir a la gente que no conoce a Jesús, ni la autoridad, ni la fuerza de Jesús. Y puede dejar a estas personas debajo de su pie, por así decirlo, totalmente oprimidos. Pero Jesús nos dio el poder para liberarnos de las dos cosas. Es un mensaje glorioso. Mientras le tenemos aquí entre nosotros, ¿quisiera usted decir algo sobre la situación actual en relación con el satanismo en los Estados Unidos? Está creciendo cada vez más, es floreciente realmente, sube y baja, no es tan constante. Yo he visto un crecimiento grande de grupos abiertos como la Iglesia de Satán, pero también hay otros grupos, digamos, un poco más ocultos, y yo conozco que ha habido asesinatos en masa debido a esto, y que se atribuyen estas cosas a grupos satánicos. He hablado con un policía también, y hace ya varios años, ¿no?, de una cuestión. Y me dijo este policía que el año anterior habían tenido 13 asesinatos en Seattle que de verdad no podían atribuir a los sacrificios ocultos. Todas las marcas, toda la brujería, todos los símbolos estaban en esos cuerpos. La policía no tenía dudas. El día antes de salir de la ciudad de Nueva York se produjo una violación terrible de un hombre. Dos personas entraron en donde se encontraba, en la habitación donde se encontraba a través. Pero antes, de hecho, se trataba de una monja violada y cortaron el cuerpo 50 veces antes de dejarla abandonada. Yo quisiera saber si hay algún tipo de denominador común en todas estas cuestiones. Yo pienso que el odio hacia lo sagrado con frecuencia se ve conectado, relacionado con las actividades de Satán, no necesariamente en la posesión. Pero este odio a la bondad, al bien, es de tal magnitud que a veces en relación con la posesión podría producirse de la forma en que lo narro. Y esto es lo que me ha interesado también en lo que nos contaba, su experiencia personal. Con frecuencia esto se produce dentro de un clima de odio. Esta es una razón por la que el señor Bloody, en la novela, no aparece luego tan claramente definido en la película.
y una razón por la que tiene el niño de la familia en una atmósfera en la que el amor grande había cambiado, pasando a ser un odio tremendo. Está muy claro en el libro y menos claro en la película. Ahora, esto parece ser una constante, esta atmósfera del odio al amor humano y a la vida humana. Sí, pero creo que viene como me pasa en mi caso, ¿no? Yo empecé a hacerlo pues porque estaba como muy triste. ¿No decía usted que se encontraba esto en sus antecedentes ya? Sí, bueno, mi abuela era una bruja ya, ¿no? Pero mi propia experiencia, la que de verdad me llevó al satanismo, era esta desilusión un poco los medios, ¿no? El alcoholismo en mi casa, todas aquellas cosas. Pero también, más que nada, me había desilusionado el cristianismo, porque la gente me había dado una visión de Dios que luego no coincidía, no correspondía. Y claro, cuando Dios no encajaba con lo que la gente me había dicho que Dios iba a hacer, pues me puse muy amarga, muy decepcionada, y eso es lo que estoy viendo con la mayoría de la gente, que se meten en el oculto, porque las cosas no salen como piensan, sin ilusión. Por segunda vez, de abogado del diablo, y por segunda vez con perdón, con excusas, en lo que plantea el padre Birmingham, efectivamente, si no hay siempre una maniobra satánica, suponiendo que haya fe en todo esto, pero también podrían caber explicaciones mucho más elementales, racionales e inmediatas, sí, como pueda ser, por ejemplo, ¿no será mucho el predicador este de todo tipo, incluso el charlatán predicador, en toda sociedad en crisis, por ejemplo, por un lado? Y por otro, también puede ocurrir que no sea tanto el odio a lo sagrado como, y eso es uno de los problemas sociales que existen, como al hecho quizá de que en algún momento se vincule, digamos, la autoridad religiosa al poder político, al poder social. Y por esa vía, puede haber también una rebelión social también. Es decir, que ¿por qué sistemáticamente hay que creer que eso puede ser una maniobra satánica y no tenga una explicación más inmediata y más elemental quizá? Quizá demasiado elemental, no lo sé. ¿Usted quiere intervenir, padre? Yo iba a decir que quizá nos hemos encerrado demasiado en este aspecto, que siempre, al fin y al cabo, por interesante que sea, es el aspecto de lo raro, raro en todos los sentidos, incluso en el sentido castellano de escaso. Sí, estadísticamente, ¿no? Poco escaso. De escaso. Mientras que los relatos también fehacientes, sin irse a leyendas áureas de lejanos siglos, bien recientes y perfectamente controlables en algunos casos, de la acción diabólica física, seguimos todavía en el campo de lo raro, sí. Es más amplio. La llamada infestasio, que hablaban los textos clásicos de nuestros manuales latinos. Es decir, casos como, por ejemplo, el del cura de Ars, de ruidos, de maltratarle, de romper los cacharros, de todo esto que no encontraba una explicación satisfactoria y que, siendo yo estudiante en Salamanca, hace ya una serie de años, se dio algo parecido también en un centro religioso de unas hermanas dedicadas a la asistencia de ancianos. Un profesor de derecho, profesor mío, intervino en el asunto, era sacerdote delegado precisamente para aquello, tras una temporada en que allí no podían vivir, de ruidos, de líos por la noche, y de tener a la gente con el corazón en vilo, pues le autorizaron también para exorcizar la casa, y aquello se acabó, más, se acabó. Pero estamos todos siempre dentro del terreno de lo noticiable, en sentido un tanto raro y un tanto misterioso. La acción diabólica más importante es la de la tentación. Sí, la de la tentación habitual, sin que tenga unas manifestaciones físicas ni que el demonio actúe ni en lo físico ni en lo psíquico de una manera directa, pero sí indirectamente. Es el tentador por sustantivado. Y no sé, antes lo recordaba, de que algún evangelista le llama así. Se presentó el tentador, vino el tentador. El tentador no en el sentido de poner a prueba, que tiene la palabra originalmente, sino en el sentido de inducir al mal. Indudablemente, aparte de que el peor demonio, creo que en este sentido, somos nosotros mismos, por ese desequilibrio interior que llevamos dentro como consecuencia del pecado de origen,
pero externamente hay toda una serie de condicionantes que a unos les favorecen y a otros les perjudican, y que a todo el mundo, que sobre todo en determinados momentos, le acucian de modo especial. Y siempre en ese sentido que apuntaba el padre, de ir apartándose del centro del bien, de ir hacia el mal. Eso podría dar lugar un poco a lo que inicialmente decía el profesor, si no será eso el mal personificado. Nuestra propia sombra. Por ese lado solo, por ese lado solo tal vez se podría pensar. Yo pienso que no, no es simplemente una abstracción del mal. O sea, que por estos otros casos concretos. Ahí entraríamos en la polémica naturaleza humana buena, naturaleza humana mala, naturaleza humana buena y mala mezclada. No, buena, lucha permanente. Inicialmente buena. Inicialmente buena para un cristiano. Que echaba a perder, vamos. Pero con un desequilibrio interno, la llamada concupiscencia en el sentido general de propensión a hacer el mal previo al dictamen de la razón, que es un hecho psicológicamente experimentable por toda persona normal, ¿no? Sí, eso no se puede negar, la situación, ¿no? Eso no se puede negar. Que somos una naturaleza buena, pero con un desequilibrio interno. Aparte de esto, el factor externo juega un papel importante. Uno, de estar en unas condiciones, de estar en otras, indudablemente, propende a obrar mejor o peor. Y esas condiciones, incluso físicas, pues pueden venir determinadas o permitidas, más bien que determinadas, permitidas por Dios, en orden a la acción diabólica. Es su misión, el tentarnos. Y no sé, antes lo recordaba, de que algún evangelista le llama así. Se presentó el tentador, vino el tentador. El tentador no en el sentido de poner a prueba, que tiene la palabra originalmente, sino en el sentido de inducir al mal. Indudablemente, aparte de que el peor demonio, creo que en este sentido, somos nosotros mismos, por ese desequilibrio interior que llevamos dentro como consecuencia del pecado de origen, pero externamente hay toda una serie de condicionantes que a unos les favorecen y a otros les perjudican, y que a todo el mundo, y sobre todo en determinados momentos, le acucian de modo especial. Y siempre en ese sentido que apuntaba el padre, de ir apartándose del centro del bien, de ir hacia el mal. Eso podría dar lugar un poco a lo que inicialmente decía el profesor, si no será eso el mal personificado. Nuestra propia sombra. Por ese lado solo, por ese lado solo tal vez se podría pensar. Yo pienso que no, no es simplemente una abstracción del mal. O sea, que por estos otros casos concretos. Ahí entraríamos en la polémica naturaleza humana buena, naturaleza humana mala, naturaleza humana buena y mala mezclada. No, buena, lucha permanente. Inicialmente buena. Inicialmente buena para un cristiano. Que echaba a perder, vamos. Pero con un desequilibrio interno, la llamada concupiscencia en el sentido general de propensión a hacer el mal previo al dictamen de la razón, que es un hecho psicológicamente experimentable por toda persona normal, ¿no? Sí, eso no se puede negar. La situación, ¿no? Eso no se puede negar. Que somos una naturaleza buena, pero con un desequilibrio interno. Aparte de esto, el factor externo juega un papel importante. Uno, de estar en unas condiciones, de estar en otras, indudablemente, propende a obrar mejor o peor. Y esas condiciones, incluso físicas, pues pueden venir determinadas o permitidas, más bien que determinadas, permitidas por Dios, en orden a la acción diabólica. Es su misión, el tentarnos. Hubo algún santo padre que llegó a afirmar que, de la misma manera que se habla de que cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda, cada uno tendríamos al lado nuestro demonio malo, ¿no? Nuestro demonio, nuestro ángel malo, incitándonos al mal. No hay nada teológicamente seguro sobre esto. Pero que el hecho del factor tentación no puede descartarse dentro de la doctrina católica. Y a este propósito yo recordaría, y perdone el inciso, de lo que decía acerca de la fe, que hay muchos que piensan no ser creyentes, que son más que algunos que creen que lo son. Ya sabe, profesor, está hospedado. Agradezco profundamente la alusión. Vamos a hacer un último alto de la programación. Inmediatamente vamos a pasar a las preguntas de los espectadores. Eso, que pregunte el personal para que ellos nos... quizá tengan otras curiosidades que las que están surgiendo. Sí.
Bien, pues si les parece, vamos a ver cuáles son las curiosidades de los espectadores. Lola Respaldiza, buenas noches, ¿cómo estamos de preguntas? Y adelante con ellas. Buenas noches. Pues una vez más hay bastantes preguntas de los espectadores, diferentes de lo que se ha hablado hasta ahora en su mayoría. Señor López Martínez, en el catolicismo actual parece que no se cree demasiado en el infierno como castigo eterno que impone Dios al hombre pecador. Quizá se piensa que un Dios misericordioso no puede darnos un castigo tan terrible. Sí, eso suele ser un argumento aparentemente razonable y así a ras de tierra. Pero el infierno, como mal para nosotros, en realidad es consecuencia de nuestro propio mal moral. En la Divina Comedia... A ver si conseguimos un poco de silencio en el estudio, porque si no va a ser imposible entendernos entre nosotros. En la Divina Comedia, el Dante pone unos versos a la puerta del infierno, feche mi la suprema potestad, algo así, el sumo amor. El sumo amor. Esto puede parecer aparentemente una contradicción, que el sumo amor sea causa del infierno. Desde luego, el tema pues no es así para ser contestado en dos palabras. Es bastante complejo y supone todo un conocimiento analógico, por supuesto, pero correcto acerca de Dios, acerca del hombre y sobre todo acerca del pecado. Es que ya Pío XII, en un célebre discurso en 1952, se lamentaba, y después varios, también el Papa actual se ha hecho eco de lo mismo en alguna ocasión. Uno de los grandes males de nuestro tiempo es la pérdida de conciencia del pecado. No ya solo de la existencia de pecado, no ya solo el hacerse una mangancha, sino del alcance y la trascendencia que el pecado tiene, porque por el pecado nos apartamos de Dios. Actuamos un poco como, alguna vez hemos apuntado en el decurso del diálogo, como el demonio que se aparta de Dios libremente. Entonces, si el reloj de la vida, por así decirlo, se para en ese momento, el infierno empieza en nosotros mismos, apartados de Dios. En la película, en esta versión del Fausto que hemos visto, se deja constancia de ello, como el mayor tormento es el estar apartado de lo que es el fin propio del hombre, para el cual ha sido creado y elevado por Dios. En la posesión de Dios mismo, llevar una vida a nivel divino y definitiva, eterna. Cuando esto se vea, no en dimensiones espacio-temporales y siempre muy relativizadas, sino cuando nos enfrentemos con la verdad absoluta en el momento inmediato después de nuestra muerte, cuando el espíritu tenga que habérselas con Dios, nuestro espíritu, el de cada uno, y se vea apartado de Dios, ese será su infierno, la pena máxima. Sin descartar que también, según la doctrina católica, a esta pena eterna van unidas otras penas también de carácter, diríamos, sensible, aun cuando son más difícilmente inteligibles, como es lo del fuego, en fin. Pero de todas maneras, el fuego con un espíritu, etcétera. Sí, es necesariamente será de otra naturaleza. Es simbólico. San Agustín decía que de modo misterioso, pero verdadero. Es decir, no tenemos categorías, no tenemos más que un punto de comparación, pues muy relativo, como es el fuego que nosotros conocemos, que nos hace daño físicamente. Pero, indudablemente, la pena mayor y en la que hay que insistir, y que no es más que consecuencia del pecado en cuanto a apartamiento de Dios, en cuanto a ruptura con la amistad con Dios, en cuanto a renegar de nuestra condición de hijos de Dios, llamados a ir a la casa del Padre, a convivir eternamente con Él y a participar de su vida, eso es lo que provoca en realidad la máxima pena eterna, el máximo, diríamos, infierno. ¿Alguien tiene algo que añadir a esta respuesta? No, solo me recuerda dos definiciones del infierno muy curiosas. Una de Eliot, ¿cómo dice? The hell is oneself.
y la de Sartre, y la de Sartre, el infierno son los otros. Más preguntas, por favor. Señora Kuhn, ¿por qué en todos los ritos satánicos aparece la cabeza de un macho cabrío? Bueno, se ve esto en un rito satánico porque está tomado de las palabras de Jesús, que dice: separaré las ovejas de los machos cabríos. Es decir, las ovejas son los hijos de él y los otros son los rebeldes. Es decir, se ha tomado esa imagen, es el símbolo de Dios como imagen de rebelión. Tomas en la simbolización del demonio con frecuencia, históricamente quizá por esto, aparece el macho cabrío, ¿no? Generalmente. El padre Birmingham quería añadir algo a esto, yo creo. En general, bueno, no sé. No, no en relación con este punto. No, es que ya la simbología anterior a Jesucristo también le presenta así, en muchas ocasiones. E incluso los judíos tenían la ceremonia de enviar al desierto el macho cabrío una vez al año, el día de la expiación, sobre el macho cabrío. Volcaban, diríamos, los pecados del pueblo y le enviaban al desierto, lugar de demonios, para que cayera en sus manos y fuera destrozado allí y de esa manera liberarse del pecado. Pero en representaciones orientales muy de muchos siglos antes ya aparece una de ellas, no es la única, una de ellas es la del macho con cabrío y luego con formas también humanas, es una mezcla de... Más preguntas, por favor. Señor Birmingham, ¿no es un contrasentido que se denomine a Satanás príncipe de las tinieblas cuando el nombre Lucifer deriva del latín y significa aquel que trae la luz? Su título, Lucifer como el que trae la luz o el que porta la luz, era propio de él antes de su caída, el que se le aplicaba antes de su caída, y era su título, puesto que se suponía que había sido el más brillante de todos los arcángeles. Pero ese era su título anterior, y más tarde se le llamó el príncipe de las tinieblas. Sí, de todas maneras hay algo que también tengo estudiado, ustedes no lo han tocado hoy, que precisamente lo que reclamaba era la fuerza de la razón frente a la fuerza de la obediencia a priorística. ¿Hay algo de esto? Creo, sin embargo, que el llamarle, como decía muy bien el padre Birmingham, eso puede ser especulación racionalista posterior. Lo que decía el padre Birmingham parece auténtico, que es que se le, digamos, en un ambiente de una mitología asumida por el cristianismo, se le considera como una potencia de luz que por su propia rebelión ha perdido el derecho a la luz. Creo que hay un símbolo muy claro. Hay un pasaje evangélico que no recuerdo ahora, en que creo que el propio Cristo, uno de los discípulos, dice que ve caer una estrella, en plena palabra que era fósforos, que es justo la traducida por el latín lucifer, el lucero, desde lo alto del cielo al profundo del abismo. Es exactamente eso. La frase de la escritura es, vi a Satanás caer con un rayo. Eso, un rayo. Y el evangelista lo atribuye a Jesús mismo. Sí, lo atribuye a Jesús mismo. Es que se debe caer, una luz que cae. Es una luz que cae, es una luz que muere. Como un rayo que cae. Desde lo alto del cielo. Aunque no sepamos nada seguro sobre el tipo de pecado de los ángeles, este planteamiento que usted hace es coherente con la naturaleza misma del ángel, que es puro espíritu, y por tanto no cabe atribuirle ninguna de las pasiones, del tipo de pasiones que a nosotros nos inducen a pecar en muchas ocasiones. Es puro pecado, diríamos, espiritual. Y entonces, a ese nivel, según nuestro modo de entender, se plantea el pecado del conocimiento, el pecado de la obediencia, entendimiento, voluntad. Nada más que añadir. Más preguntas, por favor. Señor Vaca, ¿hay algún libro aconsejado y aprobado por la Iglesia que hable de Lucifer? A ese libro que me refería la cita de esta santa. No, pregunta si hay algún libro, sencillamente, el espectador. Ah, si hay algún libro, ¿qué? Aprobado y aconsejado por la Iglesia que trate sobre Lucifer. ¿Sobre el infierno? Sobre Lucifer. Ah, no, pero sobre el infierno, sí. Sobre Satanás. Sobre Satanás, sí. Hay, por lo menos, que yo recuerdo en ese momento, hay dos, el del padre... Este se refería a los...
a las posesiones diabólicas. Pero hay una en una colección, la colección de Etudes Carmelitain. Sí. Hay todo un tomo así de grueso dedicado a Satanás, que es una recopilación de artículos de distintos especialistas. Sí. No sé si está traducido al español, pero... Es muy bueno, sí, muy bueno. De todos modos, todas las grandes enciclopedias también suelen dedicar artículos importantes, sobre todo las más recientes, y tratados hay abundantísimos, sí, en la teología. Además hay, sí, siempre un sector... Aquí mismo, por ejemplo, que quiere haber un tratado de angelología muy clásico, medieval, de Santo Tomás, pues lo tiene en una edición de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, en el segundo tomo de los comentarios a la Suma Teológica. Más preguntas, por favor. Por primera vez en la Biblia, la figura del diablo. No hemos oído el comienzo, pero ¿cuándo aparece por primera vez en la Biblia la figura del diablo? Creo que es la pregunta. Exactamente, sí. En el orden temporal es difícil decirlo, porque habría que tener seguridad absoluta sobre la fecha de composición del libro concreto. En cuanto a la intervención diabólica, la primera narración con que nos encontramos es la del capítulo tercero del Génesis, el diablo en forma de serpiente. Y allí no se dice, no se le da ningún nombre, sino más que la serpiente, pero después es interpretado en libros bíblicos posteriores. En el Apocalipsis es muy claro. El primer tentador, en fin, San Pablo alude a ello en diversas ocasiones, en el Apocalipsis, muy claro. Y se están refiriendo a Satanás o a Lucifer, hay muchos nombres, Belcebú, el príncipe de los demonios... nombres muchísimos. También hay categorías de demonios, eso no se ha tratado aquí esta noche, quizás fuera un poco largo. Sí, sería largo. Para los espectadores, ¿no? Pero bueno, hay... sí, eso es muy curioso. Sería un escalafón de los demonios. El escalafón de los demonios. A principios del siglo VI, el pseudo Dionisio, un autor... ¿Los catalogó todos? ¿Los ordenó todos? Sí, los ordenó como si hubiera sido el jefe de ellos y los conociera uno por uno. Claro, ordenó primero a los ángeles en sus categorías, ordena también a los espíritus malos. En realidad, pues es un esfuerzo de racionalizar datos dispersos en la Sagrada Escritura. Más preguntas, por favor. Señor Birmingham, ¿qué hay de verdad en las tentaciones que tuvo Jesucristo en el desierto? ¿Fue realmente el demonio o era esto solo una manera de expresarse de los evangelistas? Al doctor Bernier. Mi propia idea de ese episodio del Evangelio es que se trata de una representación auténtica y profunda de una alternativa o elección con la que Jesucristo se enfrentó y que representaba precisamente lo contrario de lo que era su misión enviada por Dios, a la que había sido enviada a hacer por Dios, de redención del hombre. Todos los detalles que rodean esa presentación de la escena, si deben ser tomados de forma literal, es algo que no estoy seguro. Lo que a mí me sorprende y me impresiona es que al principio del Evangelio se nos presenta el programa auténtico y real de todo el Evangelio. La oposición al programa de Jesucristo, que es la oposición que todos nosotros hemos intentado de adoptar. La riqueza, el poder, la posibilidad de manipular a otros. Y él se muestra rechazando todo esto, tal como en efecto lo hizo. De todos modos, parece como si el evangelista hiciera hincapié en la realidad, al menos aun cuando sea símbolo, cuando sea un símbolo manifiesto. Sí, porque digo que esto es la realidad, no solamente de aquel momento, sino a lo largo de toda la vida de Cristo. Sí, indudablemente. Es evidente, queda clarísimo que a lo largo de toda la vida de Jesucristo habla de la lucha entre él y Satán, entre él y Satanás. Y naturalmente habla incluso en los últimos momentos de su vida cuando se entrega y dice, esta es tu hora. No estoy diciendo que esto no sea real en absoluto. Sí, bueno, yo simplemente apuntaba sin meterme en más... Simplemente quería señalar el significado profundo. El evangelista
dice que fue enviado por el espíritu para ser tentado, para ser puesto por el diablo. Sí. Indudablemente, sí, 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 pues es para, eso sí, se nos narra esto, que es un poquito de lo que Cristo realizó, de lo que Cristo hizo, es para que nosotros nos veamos como otros Cristos, que tenemos que ser los cristianos, sometidos a pruebas similares. Abundo en lo mismo que usted dice. Más preguntas, por favor. Don Carlos Alonso del Real, ¿cómo enfoca usted desde el punto de vista histórico la brujería y el satanismo? Me parece que la brujería europea y sus derivaciones americanas, americanas blancas o negras, no indias, está vinculado con el satanismo, pero que por fuerza existen brujerías en otras religiones donde no hay creencias satánicas, y por tanto habría que distinguir dos cosas. Creo que eso lo ha visto muy bien un inglés, Parrinder, cuando distingue entre lo que podríamos traducir como hechicería, que es la existencia de personas dotadas de ciertos poderes, sobre todo para hacer el mal. También la bruja buena, la curandera. En Galicia, por ejemplo, la mayor parte de las brujas son positivas. La misma palabra gallega, meiga, es el cruce de mágica y médica, pero de poderes paranormales, diríamos, que de alguna forma predominan sobre todo para hacer el mal. Eso puede no tener nada que ver con la idea de Satanás. Ahora, cuando se dispone a Satanás, es una, ya que hablamos de Satanás, una intención muy fuerte, no jerarquizar en torno a él todo este mundo. Si tenemos un señor, como decía antes, no sé quién era, si eras tú o era Vaca, de profesión sus maldades, es natural que todas las maldades se concentren en torno a este señor. Creo, por tanto, que hay dos cosas. Una idea de alta religión, en nuestro caso bíblica, que es la idea de Satanás. Por otro lado, una idea de tipo popular, tradicional, anterior o exterior, que es la creencia en la existencia de brujas y brujos. Entonces, resulta que estas dos corrientes confluyen en la Edad Media, supongo. No creo que sea anterior. Y se da, tenemos como el aquelarre, que es la concentración de las brujas en torno a Satanás. Pero de suyo creo que son dos fenómenos distintos, ¿sí? Solo que estaban, vamos, tenían una atracción tan fuerte el uno para el otro que por fuerza tenían que acabar fusionándose. Sí, los autores clásicos, yo pienso ahora, por ejemplo, en el libro de hechicerías del maestro Pedro Ciruelo, sí, este clásico, o El mal es maléfico de Marción, por ejemplo, pues dan mucho juego, por supuesto, a los poderes satánicos en este campo, pero ya, sobre todo, Ciruelo también distingue. Sí, que hay que andar con mucho cuidado, sí, lo que es puro. Distingue. Sí. Indudablemente es una ocasión pintiparada, sí, por lo que nos decía antes la señora. Para que el diablo aproveche. Claro, yo alce, nunca, ¿no? me han parecido muy bueno, ¿no? Claro. No se puede identificar. Comentario también, si me permiten. Ha mencionado ustedes los amerindios. Yo en parte soy india también. Yo creo que muchas personas no establecen esa distinción. Y usted lo ha hecho y es muy importante. Hay brujería donde se atribuye el poder a Satán. Eso es la hechicería. Pero hay otro tipo de brujería que la gente considera una especie de don psíquico que tienen en el interior, sí, un poder mental, y que no necesariamente lo atribuyen a Satán. No lo conexionan con Satán en absoluto, pues sí, ni con el mundo satánico. Sí, 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 sí. Pero yo creo que es importante el recordar que en las escrituras, creo que si vamos exactamente a la interpretación, Dios es el supremo, Satán va debajo, y el hombre está o debajo de Dios o de Satán. Depende de a quién se incline el propio hombre, por su propia libertad. Si no se inclina a Dios, está uno inclinándose a Satán. Si nos damos cuenta, no importa. O sea que yo creo que muchas de estas cosas que estamos planteando como parapsicología, religiones ameroindias, pues hay que aclarar las cosas, ¿no? Yo creo que son formas como más sutiles de que el diablo coja a la gente y les haga confundirse, ¿no? Gente que a lo mejor no se vería llevada directamente al diablo, son formas como más sutiles a lo mejor de ir allí, la parapsicología o todas estas cosas. Flora Respaldiza, por favor, más preguntas. Señora Kuhn, ¿qué significado tiene la estrella de cinco puntas, denominada también pentángulo o pentalfa? Bueno, vamos a ver, esa estrella en parte viene de las religiones orientales y en parte tiene algo que ver con... Vamos a ver.
No estoy tan segura, ¿no?, de la explicación. Más vale que no diga nada, ¿no?, porque no estoy tan segura exactamente de dónde viene la otra parte, porque hace mucho que no toco ese tema. En fin, parte sé que está basada en filosofías orientales y también en rituales satánicos. Es decir, hay ciertos puntos de la estrella, y entonces hay una cierta fuerza cuando se invoca otra cierta fuerza. En fin, no sé exactamente cómo va esto de las puntas de la estrella. ¿Alguien quiere añadir algo a este respecto? Yo simplemente diría que en algunas de esas marcas, cuya interpretación todavía no está de todo hecha, al menos para mí convincente, no hay ninguna, que dejaron los canteros medievales, en algunas de esas me he encontrado yo esta estrella. Lo cual me induce a pensar que está relacionada ya en la Edad Media, ya muy metida esta idea de la estrella como signo, esta estrella como signo críptico, guardan ellos sus secretos, son eso que dará lugar, pues, al menos el nombre, a la masonería. Claro, al menos el nombre, me parece. Al menos el nombre, ¿no? Porque es muy probable. Masón, ¿no? Todo otro tipo de relación, sí. Más preguntas, por favor. Señor Vaca, ¿cuánto han durado los exorcismos en los que usted ha intervenido? ¿Sintió miedo en algún momento? Lo he entendido bien. Sí, es que a veces se oye un poco bajito, pero que ¿cuánto han durado los exorcismos en que usted ha intervenido y si en algún momento sintió miedo en ellos? ¿Que cuánto han durado? Sí, al tiempo. ¿Al tiempo? Pues les dije una misa primero y después podría durar la lectura del exorcismo quizá un cuarto de hora, 20 minutos, alrededor de esa distancia. Y si tuvo miedo en algún momento. Ah, que si yo tuve miedo, no, ninguno. Ninguno. Por lo menos conmigo no iba nada. A no ser que algún día no seas capaz de me metiese en eso. Más preguntas, por favor. Señor López Martínez, ¿hasta qué punto es necesaria para la vida espiritual de la humanidad la idea de Satanás teológica y filosóficamente hablando? Desde el punto de vista espiritual, a mi modo de ver, esa idea es importante en el sentido de un sano temor. Según la misma Sagrada Escritura, el temor, el sano temor, se entiende, no un temor servil, un temor propio del Hijo ante el Padre con respecto a Dios, expulsa al pecado. Y a veces, pues es, en otras ocasiones dice, acuérdate de los novísimos, de tus postrimerías y no pecarás, en fin. En ese sentido, en un sentido indirecto, en cuanto que un cierto temor filial con respecto a Dios, en un sentido de mayor responsabilidad en el uso de nuestra libertad, puede impedir que nos apartemos de Dios. En ese sentido veo desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico no veo implicaciones especiales, al menos en este momento no se me alcanza. Tres últimas preguntas, por favor, el tiempo se nos acaba ya. Señor Birmingham, ¿hay alguna relación entre Satanás y el anticristo? Generalmente son dos nombres para el mismo ser. Es la misma persona. Bueno, estaba leyendo yo hoy un libro de revelaciones y dice que no son la misma persona, que hay una persona en sí muy controlada por Satán. Ese es el anticristo. La bestia, que es el anticristo y el falso profeta, están controlados por Satán, pero no son la misma persona. ¿Y qué es lo que decía usted del anticristo? Esta bestia que es el anticristo, este falso profeta. Estaba leyéndolo en un libro que dicen que bueno, no ha habido muchas interpretaciones persona, acerca de qué es ese personaje, de que habla las cartas a los tesalonicenses de San Pablo, ¿no? De Juan también. Sí. Pero, es decir, uno sabe si es una especie de digamos, de espía de eso. Una de ellas, pues un autor este, Martínez Zubiría, el argentino Hugo Bass, sí, igual, que sí. Se firmaba como Hugo Bass, pues tiene alguna obra muy interesante, 666, sí, sí. Que adopta una cierta interpretación también. Pero son muy mismo un agente de él, más bien, un agente puramente sí, humano de él, ¿no? Sí, puede ser que puede estar centrado en un pueblo, puede ser un pueblo, pero puede romano, ser concretamente una raza, puede ser un caudillo concreto, un presidente romano, sí, que sea, ¿no?
Ahora algunos quizá lo relacionen con todo ese lío que está armando Nostradamus, ¿no? Sí, sí, bueno, ya, ahí entramos en otro terreno mucho menos serio, ¿verdad? Pero última pregunta, por favor. Señor López Martínez, desde una exclusiva interpretación de los textos bíblicos, ¿el personaje de Satán es un ser o simplemente la personificación de la tendencia del hombre al mal? Bien, hay interpretaciones, empezaré por reconocer que hay interpretaciones que optan porque es la representación del mal, ya más o menos lo hemos tratado aquí. Otras, dentro de la lectura tradicional de la escritura en la iglesia, hay que ver en ese ser un ser personal. Naturalmente, no de todos los textos bíblicos se podría colegir eso. Hay todo un proceso de pedagogía divina que también en esto se advierte y que al principio no está muy claro y poco a poco se va haciendo luz, pero en el Nuevo Testamento parece colegirse con suficiente claridad que se trata de un ser personal, y ese ser personal es un ángel caído, un espíritu que fue inicialmente bueno, que luego, y por otra parte, esto es un dato de fe, indudablemente, que se deduce toda una serie de documentos, desde el Lateranense IV, cuando habla de la creación de los seres visibles e invisibles, de la naturaleza angélica y de la humana, en fin, y cómo los ángeles, algunos ángeles buenos, por su propia culpa, vinieron a ser malos. Es un leitmotiv del magisterio de la Iglesia interpretando los datos bíblicos. Hasta Pío XII, como antes he mencionado, creo, en la Humanis Generis. Última pregunta antes de que cerremos aquí el coloquio de esta noche. Señor Birmingham, ¿cómo es que siendo Lucifer la personificación del mal absoluto hay personas que le adoran? Y esta pregunta se podía completar con otra que teníamos también preparada. ¿Qué hay de cierto en la teoría de Papini, según la cual para anular al diablo hay que amarle para volverle bueno? Me pide usted que explique cómo la gente puede amar el mal absoluto. Creo que esto me sorprende a mí tanto como le sorprendería a cualquier persona, incluidos los teólogos. Está usted pidiendo la solución del ministerio del mal, el ministerio del pecado. ¿Por qué la gente elige el mal? ¿Por qué la gente se solidariza con el mal? ¿Por qué la gente vuelve sus ojos al mal? Yo no lo sé. Yo creo que Jesús ha respondido la pregunta muy bien. Dijo, hay gente a quien le gusta la oscuridad mejor que la luz, porque ellos son malos, ellos son la oscuridad. Sí, pero se sigue planteando la pregunta. Tiene uno que seguir enfrentándose con esa elección del mal y, sin embargo, el amarlo. De todos modos, esa aparente paradoja de Papini, amar al diablo para que hacerle bueno, para hacerle bueno, entra dentro de una vieja teoría origenista. Es origenista, no es la formulación literaria, pues sí, tiene la garra del italiano de Papini, pero es un tema ya muy viejo. Pero yo encuentro ahí un problema más serio, y es si es posible que el hombre ame el mal, el cuanto mal, sino que ama el mal queriéndolo bien. Por lo menos según su tendencia y según su sensibilidad. Porque el mal por el mal es contradictorio. El que un sujeto elija el mal. Ahora, que ese mal, o mejor dicho, que ese bien que él pretende sea contrario a los mandamientos de Dios, ya es otra cuestión. Sí. Es que claro, si en lugar de hablar del mal hablamos del malo, entonces es distinto, porque entra dentro del amor a todas las criaturas divinas, que es un modo de amar a Dios. Es muy distinto el malo. Bueno, pese a lo extenso en el tiempo que ha sido el coloquio, se han quedado muchas cosas de las que en mis documentalistas habían preparado, pero lógicamente es un tema, para empezar, muy impreciso, por lo que ustedes mismos explican. ¿Qué demonios es el demonio?
Pero no existen demasiados entre los, datos suficientes. Sí, entre las varias que quedan en el aire hay una que yo no sé. Partiendo del supuesto de este demonio real, con una personalidad real, los poderes del demonio, es una de las preguntas que tenía. ¿Cuáles son los poderes reales que conservaría? Porque parece ser que pierde los sobrenaturales en el momento de la caída, pero conserva algunos otros. Como por ejemplo la capacidad de traslación de objetos, locomotora, etcétera, etcétera. ¿Es eso? Bueno, exacto, sí, bueno, claro, exacto, ya sé que sí. Los poderes, en líneas generales, es muy fácil formularlo. Todos aquellos que Dios le permita. Su naturaleza sigue siendo naturaleza angélica, porque por el pecado no cambia su naturaleza. Únicamente cambia su destino y él escoge libremente el estar enfrente de Dios y odiar a Dios, en lugar de haberle sido fiel y poseerle eternamente. Y esos poderes que Dios permite, pues son múltiples. Ante todo, este que ya yo he mencionado y para mí es el más importante, el poder de tentar, el poder de inducir al hombre hacia el mal. Luego todos los otros poderes extraordinarios, pues habría que estudiar ya cada caso e ir comprobándolos. Pero a veces, en los relatos, por ejemplo, de este autor que he mencionado, de Balducci, hay algunos casos verdaderamente espectaculares. En la misma narración de la vida del cura de Ars, pues también ocurren cosas rarísimas, ¿no? Físicas, vamos. De acción, sí, de acción, de asedio, en una ocasión de ese asedio. En este caso, un caso de posesión en que interviene personalmente Balducci, y en años recientes, es impresionante las facultades de una niña, por ejemplo, pues que responde en la plaza de San Pedro según van andando y la gente se va enterando de quién es, responde en todos los idiomas en que le preguntan, y era casi analfabeta, era del campo, sabía justamente leer y escribir, y contesta en un perfecto árabe a un etíope, por ejemplo, habla correctísimamente en alemán. Y claro, es uno de los poderes que se le atribuye. Es uno de los síntomas. Uno de los síntomas de la posesión, ¿no? Y a través de eso se ve pues que los poderes, pues en el orden físico y en el orden psíquico, parece que, al menos en algunos casos, a juzgar por los indicios, bastante seriamente controlados, son poderes enormes, desde luego. Muchas gracias, señor, por su participación. Realmente creo que ha sido muy interesante. No sé si muy esclarecedor, porque el tema en sí ya es... un lío mayor todavía que tenía. Ya es tenebroso, y en el mejor sentido de la palabra, tenebroso. Muchas gracias, señores, por la suya. La próxima semana la clave había previsto debatir sobre el juego. En segunda instancia, la primera fue en el primer programa de la primera época de la clave, cuando el juego estaba prohibido. Ahora que no lo está y que es un verdadero boom en el país, habíamos previsto tratar el tema del juego, pero como coincide con algunos acontecimientos en torno a casas de juego en el país y pudiera parecer de alguna manera ligado, aunque fuera indirectamente, a la publicidad, vamos a dejarlo para unas semanas posteriores e improvisaremos un programa realmente creo que también importante para el próximo viernes. No se lo anuncio precisamente por si nos fallase el tema, creo que no, pero se lo anunciaremos con tiempo a lo largo de esta semana. Muchas gracias de nuevo, señores, por su participación. Muchas gracias por la suya. Buenas noches.